Hola Mariela. Hola, ¿cómo va? Bien, no te reconocí en la cámara. Ah, ¿Cómo porque es estás? mi nena la que está, perdón. No, 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 tenés el pelo más corto, estás Ah, sí, distinta. me corté un montón el pelo. Sí. Ya Me nos corté un volveremos a montón. ver en Y vez sí, de cuando. tanto mail y teléfono. Sí, terrible, tal cual. Bueno, a ver el grupo, ¿cuántos somos? Hola, 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 ¿cómo Eva. Ahí estás? están. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Marijo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Me andamos. alegro mucho. Igual, igual, igual. Bueno, lo bueno es que así puedo ver a un montón, algunas las conozco personalmente y otros no, así que por ahí está bueno. Si por ahí inician las cámaras, está bueno. Me parece que ya nos conoces a todos, Sí, Mariela. ¿no? Seguro, sí. A ver, esperamos a que seamos 20, Euge, ¿te parece? Para empezar, tenemos Hola, buenas 15 tardes. ahora conectados. ¿Está bien? ¿Qué número, Euge, te parece? Diecisiete, ya estamos. Por las dudas, les aviso una consulta que tuve hoy a la mañana. La gente que no pueda estar hoy por el horario, porque tuvieron, algunos tenían remate o algunas otras cuestiones laborales, el instituto graba. Después pueden pedirme, está Eugenia, y si no, está la secretaria de Civil 12, la conocen, Agustina, todos. Agustina, sí. Le podemos pedir, nos piden a nosotros los datos para llegar a la grabación que haga el secretariado. Creo que dijo que lo hacían por YouTube, una cosa así. Así que esto queda grabado. Con estas caras y así como están. Es lo que hay. Bueno, ¿Ustedes no ya sé. están trabajando en horario normal o siguen todavía la mitad así vespertino, matutino? No, no. Están todos Seguimos en... divididos. Ah, siguen divididos Sí, todavía. seguimos divididos. No, pensé que me ibas a preguntar si estábamos trabajando y digo, no, no. No, no, no. Las veo algunas en sus casas, sí. Siempre tenés algún taxista que te pregunta. Dice, pero ustedes no están trabajando. Peor que nunca. Claro, Más más que que nunca. nunca. No, pero Tal ya se cual. calmó al no usar más el mail. Al menos a mí nos cambió la vida. Eso que suban los escritos. Se limitó el tiempo. Volvimos a tener una mesa de entrada con horario, no la otra que Claro. era 24 por Sí, 7. tal cual. Llegabas el lunes y tenías todo el viernes a la tarde, sábado, domingo, eso era desesperante. Ahora ya ahora mermó, volvimos a una mediana normalidad. Sí, Bueno, está bien. si quieren, te presentamos, Marie, para Pero quien no te sí, no hay conozca. problema. Ya me conocen la mayoría, estamos en contacto, pero como lo quieran ustedes, San Luis. Acá hay una nena víctima que, pobrecita. A ver, Gabriela y Mara, tiene a una niña. Bueno, si quieren, iniciamos. Bueno, va a estar con nosotros charlando, respondiendo a nuestras consultas. Hola, Vani. Mariela Labayrú, en este momento tu cargo es jefe de oficina, registro y autoliquidación. Tasas de autoliquidación, exactamente. Mariela es la que siempre nos contesta los correos y nos salva de todas las inquietudes que tenemos a diario con los sellados y bueno, todo lo que nos pasa con las liquidaciones, autoliquidaciones, los controles. Y bueno, estamos acá con una charla con mate, es lo único Bien. bueno de no estar presencial y juntas.
Espero que sea la última, porque a mí creo que la presencialidad nos da una cercanía y un contacto, una relación que esto no tiene nada, no se asimila nada a lo que es la relación a través de una computadora. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que estemos en mate y jogging, una realidad, sin zapato alto. Está Bueno, bien. Mariela va a responder a las preguntas que quieran. Ah, y antes, cuando vos decís le contesta todos los mails, tengo que excusarme respecto de las últimas vistas que nos mandaron vía mail con código de acceso de los expedientes. Estoy atrasadísima porque ya no estoy en condiciones de decir estamos atrasados. Porque a decir verdad, el primer filtro que pasan todas las vistas judiciales es mi persona. La oficina ha sufrido una merma de personal terrible entre jubilaciones y pases de personal a otras oficinas. Y bueno, la verdad que es algo que yo vengo planteando, que necesito algún personal del calibre de un abogado para que entienda cuando abre un expediente lo que está viendo, ¿no? Y no tener que empezar de cero a explicarle a una persona que no habla el lenguaje jurídico, ¿no es cierto? Pero bueno, es por eso que realmente les pido disculpas porque a veces me pongo a hacer y me doy cuenta que no doy abasto de todo lo que pretendo hacer. Entonces estoy trabajando a un nivel de demanda de urgente. O sea, hoy en día yo respondo lo que se me reclama porque ya no tengo manera de contestar. Imagínense que son la mayoría de los juzgados de toda la parte sur de Santa Fe, ¿no? Y bueno, y a eso se le suma la tarea administrativa que está en el medio, que no tiene nada que ver con lo judicial, de determinación de tasa de justicia, que es una exención, es un sumario administrativo, es una prescripción o un doble pago, una devolución. Entonces son un montón de otros trámites que la oficina también tiene que abarcar y que no tiene personal, porque somos en este momento solo tres personas trabajando y abarcando todo lo que requieren dos oficinas completas. Una es de agente de retención de sellos y la otra es de registro, tasas y autoliquidación, que es la que me corresponde. Mi jefa, Claudia Foresto, que era la que estaba a cargo de la división, se jubiló. En realidad se jubila en noviembre, pero ya entró en licencia por vacaciones así atrasadas que tenía, entonces ya la perdimos. Y bueno, la verdad es que no es por transmitirles así o algo que me una tristeza o mal humor, Pero es pero interesante porque si no uno por ahí no sabe por qué no contestás, por qué es por no, eso, qué es por pasa con tu eso. silencio. Es que Está muy no bueno doy que nos más aclares. abastos. Y es lo que también le planteaba yo a mi directora de recaudación, que ahora está en funciones, que es Andrea Carrizo, la cual para mí es excelente y estoy agradecidísima que la hayan nombrado a ella. Y le planteaba también a la administradora, o sea, nosotros, o sea, a mí lo que más me interesa de la oficina justamente es esta parte de liquidación de tasa de justicia en lo que es los expedientes judiciales. En todo lo que vemos es a donde se ve el volumen de las operaciones más importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente hoy estamos afectados a atender en mostrador una persona que tiene una transferencia de un vehículo del año 98, que ya está fuera de tabla, que es por precio de venta y para cobrar por ahí 1.000 pesos, ¿no? Entonces, no es por desmerecer esas pequeñas operaciones, pero con esa suma y ese cúmulo de pequeñas cosas desatendemos a lo que realmente le deberíamos estar prestando importancia. Y lamentablemente ese público es el que saca el turno, el que viene, el que necesita del trámite presencial, porque mucha de esta gente no tiene el acceso a las, al, al, a, o sea, al, a la conectividad o el conocimiento como para hacer las cosas por sí solos, ¿no es cierto? Claro. Así que Bueno, es. saberlo, que si tenemos urgencia, Mariela, nos tenemos que manejar directamente o por teléfono o escribirte que te estamos reclamando, contestes el mail enviado en tal fecha y vas a respondiendo a urgencias. Como nos pasa un poco también con la caja forense, Tenía que 20 está pasando años. exactamente por lo mismo.
Por falta de gente y demás, y la cantidad de abarcar toda la zona sur de la provincia, están respondiendo urgencia. Entonces le vamos avisando lo que va pasando y nos responde. Bueno, hay alguien no muteado que está con niños. Para mí podría ser mi hijo prácticamente, te digo por vos. Silvia, Silvia está manillo. Si querés que... Euge, vos podés silenciar, te aparece en amarillo recuadrado el que habla. Ahí le avisé que se calle. Ahí se muteó. Ahí muteó a los niños. Bueno, Mariela, gracias por avisarnos. Ahora entendemos lo que pasa para quienes hacemos las consultas por correo, que esté atrasada, que tenemos que reclamar para los que se hayan sumado ahora. Y bueno, Marie, no sé si querés empezar con algún tema al que hayas tenido más, del que sí. haya tenido más pedido, preguntas en general, uh-huh. o empezamos cada una con los problemas que hay, sí, la otra vez hablaba, no me acuerdo con qué secretaria hablé, con María Eugenia Zapey, justamente quien me llamó, creo que fue con ella, que están, bueno, con el tema, no, hablé con la que está, con Jessica Sinali, que estaba con Vanina Grande, me parece, estaban teniendo una duda en la cuestión de registro de procesos sucesorios o algo así, y estaban verificando sellados. Entonces, bueno, hablábamos un poco de este tema de la verificación de sellados, que tienen una manera de hacerlo vía online en la página web, que es lo que sería la parte de impuesto de sellos, en trámites, en la página 3 de trámites, está en el primer ítem, verificación de pagos. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que tenemos dos tipos de timbrados, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta que hay gente que puede pagar por plus pagos, y hay gente que paga por el timbrado directamente en un Santa Fe Servicios. Bueno, de eso va a depender cuando ustedes elijan la opción para verificar el timbrado que quieren ver, ¿no? Bueno, dos cosas importantes. Yo creo que, no sé el ojo que tienen ustedes de ver los timbrados. A mí me pasa que por lo general hay timbrados que me doy cuenta que son un poco irregulares, y por lo general los timbrados tienen como unas características y unos parámetros generales que a la misma visualización así te das cuenta cuando puede tener alguna especie, digamos, de inconsistencia, ¿no? Por lo general, a mí me pasa que no requiero de verificar todos los timbrados, porque ya puedo ver de una máquina, por ejemplo, timbradora, cuál parece un escaneo y cuál es propio de una máquina, ¿no? Pero si no se dan la maña para eso, es bueno que sepan que ustedes tienen la posibilidad de verificar este timbrado en la página web. Demora nada, hay que ponerle unos pequeños datos, que en realidad son los mismos datos que yo voy a colocar desde mi sistema interno cuando me solicitan la verificación, ¿no es cierto? O sea, el tiempo que demanda es el mismo, inclusive si lo pueden hacer ustedes por sus propios medios, va a ser hasta aún más rápido. Con respecto a lo que es timbrados de punta de caja, que es, se le llama al timbrado que es estampado por un cajero de banco, con ese timbrado por lo general no hay problemas, y dentro de los 4 a 7 días hábiles de su pago, el pago debería figurar en el sistema y ustedes visualizar que el pago está correctamente, o sea, verificado, ¿no? Estamos teniendo algunos problemas con el sistema de plus pagos. Con este sistema sí estamos teniendo algunos problemas, en donde, más allá de que nosotros desde nuestro sistema lo podamos visualizar, es probable que todavía no sabría decirles por qué, el pago no impacta en lo que sería el control de pagos desde la página web. Así que bueno, o sea, quería advertirles que por lo general, cuando ustedes realizan la verificación del pago, no van a tener problemas con lo que es el timbrado de punta de caja. Puede que haya algún inconveniente con lo que es el sistema de control con esto de plus pagos.
Imagínense que Plus Pagos es como una especie de plataforma que fue incorporando un montón de servicios, ¿no es cierto? Ahora un montón de cosas dependen de esto, o sea, se pueden pagar hasta las liquidaciones que emitimos nosotros utilizando los códigos de barra, los números sobre el código de barra, y también Plus Pagos es la que hace todo el sistema, ¿viste?, de la billetera Santa Fe, o sea, se está usando muchísimo la plataforma y puede que tenga una especie de recarga en el registro de datos, me imagino, ¿no? Justo esa es la que no vemos. Exacto. Por eso les quería aclarar que es probable, o sea, lamentable. O sea, yo lo que hago cuando ustedes no pueden visualizar un pago efectuado por Plus Pagos, yo prefiero que ustedes me lo digan por mail, no puedo visualizar este timbrado o de Plus Pagos, este pago, y yo lo que hago es cuando les contesto a ustedes, yo lo chequeo desde mi sistema interno Osiris, y conjuntamente en la respuesta copio a coordinación general para que ellos tengan el reporte del mal funcionamiento de la verificación de pago. Es algo que en el transcurso de los últimos 2 meses hemos reportado reiteradas veces, ¿no es cierto? Imagino que desde allá, desde Santa Fe, lo estarán revisando, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que hacemos es reportar. Bueno. Eso con relación a la verificación de pagos, que me imagino que es lo que más les preocupa a ustedes, como, o sea, como por la responsabilidad que les ha colocado el código en el control de los pagos, ¿no es cierto? Esos pedidos son los que tratamos por ahí de atender más rápido y más que una vista, porque por ahí la vista... En un momento cuando un juzgado nos ordenaba una vista, pasamos por varios periodos en la administración. Cuando yo ingresé a trabajar, que fue por allá en el 2007, la bajada de línea que teníamos era que solo contestábamos lo que se nos pedía, sin importar si habría alguna obligación impaga, algún contrato, o sea, si nos limitábamos a contestar lo que nos pedían. Después de los años se adoptó otro criterio y se decidió que cuando un expediente ingresaba por una vista, además de contestar el motivo principal de la vista, nosotros teníamos la obligación, por la toma de conocimiento, de hacer una verificación de todas las obligaciones fiscales que podríamos determinar en el expediente. Bueno, eso fue lo que justamente nos demoró un poco más la contestación de las vistas, ¿no? Porque antes la oficina se limitaba a contestar lo que se pedía y el resto del expediente ni se observaba. Bueno, ahora el control es un poquito más agudo, entonces es como que tuvimos que empezar a desmenuzar un poco si existían obligaciones fiscales, si había contratos, si... No solo lo que nos estaba preguntando el juzgado, sino también por ahí nos estaba preguntando, no sé, por un artículo 244 del 294 del Código Fiscal, que es la postergación o diferimiento de pago, y a lo mejor encontrábamos alguna otra cosa, un sellado de embargo impago u otra cosa, y teníamos que empezar a decir, así mismo se procede a liquidar, lo que vemos impago, que es esto, 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 o le avisamos que también esto debería pagarse. Como pasamos por varias etapas también en lo que es el control de las obligaciones fiscales en los expedientes, en un primer momento la oficina contestaba directamente a los juzgados, después se pasó a decir, sí, el área operativa, que es a la cual yo pertenezco. Yo pertenezco a un área operativa, entonces mi función es la verificación y determinación de impuestos. Yo me manejo con aplicar el código fiscal en la determinación del impuesto. Cuando ya tenemos criterio adoptado por la API en dictámenes, en las cuestiones que pueden ser algo más dudosas, si tenemos criterio adoptado por algún dictamen, entonces yo puedo aplicar ese criterio, y ahora últimamente lo que se hizo fue suprimir el pase del expediente al área técnica. ¿Por qué? Porque si ya teníamos criterio, asentado mediante algún dictamen o postura tomada por parte de la administración, ya nos parecía como innecesario, si eran cuestiones muy similares o análogas, hacerlo pasar obligatoriamente por el área técnica para que revise si es ajustado a derecho, porque ya una situación similar retrasábamos al divino botón el expediente cuando ya podíamos saber cómo liquidarlo y sacarlo a juzgado. Entonces esto fue lo que se adoptó ahora, últimamente, después de la pandemia, ¿no es cierto? Empezamos a notar que
se hace como un cuello de botella impresionante en mi área operativa, ¿no es cierto? Por todas las cuestiones que les planteé al principio. Y también nos parecía innecesario que una oficina técnica esté revisando el trabajo que hacíamos nosotros cuando iba a decir exactamente lo mismo y repetir lo mismo, ¿no es cierto? Porque ya el criterio era conocido. Entonces dejamos solamente el pase al área técnica cuando son cuestiones dudosas, cuando no hay algún antecedente. Y bueno, qué sé yo, no sé si están al tanto. Por ejemplo, ahora últimamente pasó que salió un dictamen de API en relación al recurso de revisión en un concurso, ¿no es cierto? Por un crédito verificado. Bueno, nosotros antes, por ejemplo, los incidentes por revisión, para nosotros nos pagaban los mínimos, lo tomábamos como una verificación tardía, ¿no es cierto? Porque entendíamos que se iba a pagar la tasa correspondiente a ese crédito con la tasa del concurso, una vez que fuera aceptado o no. Bueno, ahora, por ejemplo, hace muy poquito salió un dictamen de API en donde entendió que un recurso de revisión tiene que pagar tasa de justicia como cualquier otro proceso ordinario. Y bueno, eso, o sea, la cuestión ahí demandó la intervención del área técnica y el área técnica ya planteó su postura mediante un dictamen. Entonces, bueno, nosotros desde el área operativa, cada vez que se presenta una situación similar, vamos a tener que obrar en consecuencia y de la misma manera. Me fui de tema porque estábamos con la verificación de timbrados y pasamos a que yo les explicaba que era área operativa. Ahí estamos. Bueno, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta porque fueron modificaciones o cosas nuevas que por ahí no estamos al tanto. Exacto. Si no te hicimos una consulta o si no lo advertimos por algún otro medio. Exactamente. Y más que nosotros, o sea, no tenemos una publicación así de dictámenes. O sea, es como que nosotros nos enteramos porque por ahí el área técnica nos manda o nos avisan, pero no por no una tenemos consulta o exacto, algo. Sí, tal cual. Y nosotros, entre nosotros, sí nos avisamos cuando son cosas nuevas o distintos a lo que veníamos haciendo, o una advertencia, lo que nos parezca interesante nos lo comunicamos. Bien, está bien. Un tema que nos pareció importante, que bueno, vimos antes con María Eugenia y con Agustina, antes de tener esta charla, que es algo que empezó a ser común ahora, que es el tema de los contratos, los pagos, todo lo que tengamos demandas o sellados con base en dólares. Sí. Que me parece que ya varios debemos tener este tipo de, sí, de dificultad de cómo cobrar, qué tomar como base impositiva. Bueno, yo sí. Tuve la última consulta con vos por eso, porque sí, era una fortuna. Si no, sí, a lo mejor lo hubiera piloteado yo de alguna forma, pero esto como me dio miedo porque era un montón muy grande, hablé con vos y la verdad que la forma de armarlo como lo determinaste no fue lo que yo hubiera hecho, o sea que menos mal que te... Bien, porque para establecer la base. Claro, porque va, yo en la oficina lo que se tiene en cuenta para determinar la base de imposición es el momento en que se devenga el hecho imponible, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de tasa de justicia, sabemos que, tal como nos expresa el código, el hecho se devenga cuando se solicita el servicio. Y el servicio se solicita cuando se interpone la demanda. Si la demanda está expresada en un monto en dólares, ese va a ser el momento en que tengamos que convertir con la última cotización que tuvo la divisa en su valor promedio, o sea, entre vendedor y comprador el promedio, la última cotización del día anterior o la última que se tenga, ¿no es cierto? Ese sería el momento en que tenemos que convertir toda la suma. Ahí ya quedó congelado. Después, la posibilidad que te ofrece el artículo 278 de poder postergar el pago del 50% restante de la tasa proporcional al momento en que comparece el demandado, eso es una cuestión de que el código te ofrece pagarla después, pero el hecho ya se devengó con la interposición de la demanda. Entonces, mal podríamos nosotros cobrarle
con la cotización posterior, porque el impuesto ya se había, la tasa ya se había devengado cuando se interpuso la demanda. Entonces, para mí, eso como que no ofrecería dudas, justamente porque ya está, se congeló ahí. No, el tema es nosotros que tenemos tantos precios distintos de dólar, sí. ¿Cómo pasaron de dólares a pesos para utilizarlo como base? Eso es lo que es difícil liquidar. Claro, la base imponible en relación a cómo lo tasan ustedes, qué dólar usan. Ah, no, porque el dólar que usamos nosotros es el oficial del Banco Nación. O sea, no tomamos ni dólar blue ni nada. No, o sea, la cotización que nos ofrece y que debemos tomar es el Banco Nación. O sea, no nos podemos basar en otra cotización. Que es el dólar oficial, digamos, el que se vende, me imagino. O sea, no podemos tomar otro. O sea, por más de que sé que existen otros dólares, yo no soy para nada especialista en este tema. Comprador, vendedor o promedio. Claro, el promedio. El promedio, porque eso lo dice específicamente el artículo 10 del Código Fiscal. El artículo 10 te dice, se utilizará el dólar promedio entre el comprador y vendedor. Y esa solución está bien planteada en el artículo 10 del Código Fiscal. Entonces eso no debería ofrecerles duda. Y con el impuesto de sellos pasa exactamente lo mismo. Un contrato en dólares, al ser el impuesto de sellos, una obligación tributaria de carácter instantáneo, se devenga al momento en que se instrumenta el negocio jurídico. Por lo tanto, ese día y la última cotización que exista al día anterior de ese día, y en su modo promedio, va a ser la que nos fije la base de imposición a utilizar para liquidar el impuesto de sellos. Entonces es la del día anterior. Claro, porque vos fíjate que... Al cierre, digamos, del día anterior. El último cierre, porque a lo mejor, no sé cuándo abren las cotizaciones, creo que es después de las 10 de la mañana, algo así, ¿no es cierto? Por lo general. Entonces, vos la última fija que tenés es la del día anterior. Al igual con lo que serían los commodities como soja, trigo, sorgo, todo eso... que son commodities, es siempre la última cotización al día anterior, porque vos en el día, si vos te estás sentando a negociar, a lo mejor no tenés la cotización fija, entonces siempre se toma la del último día, y si por ahí es un lunes, vas a tener que tomar, qué sé yo, la del viernes, ¿no es cierto? O sea, es como básicamente así. Eso está bien definido en el artículo 10, en lo que es moneda extranjera, para que no se confundan. Y para que no se confundan también, otra de las cuestiones que habían traído a consulta era, por ejemplo, en los juicios sucesorios, ¿qué pasa con, o sea, no sé si recuerdan que a muchos años antes solía utilizar la misma cotización que establecía la caja forense? Bueno, eso se tuvo que dejar de usar porque... cuando empezamos a tener todas, digamos, las cuestiones inflacionarias y demás, la caja forense encontró métodos para ajustar estas estimaciones que hacía, obviamente porque es una caja que le interesa recaudar para formar, digamos, la caja de jubilación, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos un antecedente en donde se cuestionó justamente cómo API se podía agarrar, porque nosotros, según el código, nos tenemos que fijar en lo que refiere a evaluaciones, en evaluación oficial, y si no, en normas que haya dictado la API al respecto. Como esas normas no existieron, no, al efecto de, por ejemplo, los bienes que se denuncian en un sucesorio o en un juicio de divorcio, como no existen esas normas específicas, no podemos tomar otra que no sea la evaluación. Pero tampoco podemos ser tontos y observar que si en un expediente sucesorio nos están denunciando inmuebles por avalúo, pero encontramos que a los fines de acreditar la titularidad o ganancialidad de los bienes están acompañando escrituras en donde observamos que el valor de adquisición de esos inmuebles ha sido notoriamente superior al avalúo fiscal, al estar acreditado mediante un título, ¿no es cierto?, un valor superior y estar acreditado en el expediente, nosotros podemos agarrarnos de ese valor, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasaba?
ocurre lo siguiente, que tenemos que ser cuidadosos en esto. Si este inmueble tiene un avalúo fiscal de 100 mil pesos, pero encontramos una escritura acompañada en donde en el 2017 ese avalúo, ese inmueble se adquirió por 150 mil dólares, bueno, ojo, el valor que voy a tener que tomar va a ser la cantidad de pesos que yo necesité en el 2017 para adquirir esa divisa, esos dólares. Pero eso queda congelado allá por el 2017. Yo no puedo tomarle ese valor de adquisición del 2017 con dólar de ahora del 2021. Ahí estaríamos equivocándonos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro que esa persona, por más de que ese avalúo, por más de que ese inmueble tenga un avalúo de 100 mil pesos, me está diciendo en el expediente que fue adquirido por el causante en el 2017 por 150 mil dólares. Bueno, entonces yo voy a ver cuánto representaba en pesos en el 2017 150 mil dólares. Entonces, ahí sí voy a poder tomar un mayor valor porque está acreditado en el expediente, pero no voy a poder traer ese valor de dólar al día de hoy, porque esa compra fue efectuada en el 2017 y en el 2017 se necesitó X cantidad de pesos para adquirir 150 mil dólares, que no es lo mismo que ahora. Ahí sí estaríamos haciendo como... sería como un exceso, ¿no es cierto? Porque contablemente cualquier contador se lo puede decir, no podemos asimilar la misma situación, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue, creo que fue una consulta que se hizo con Distrito 9, y me decía, porque yo ante la duda, a veces le tomo el dólar de la fecha de pago, me hizo, ¿sí? ¿Me explico? Y la verdad es que eso es como excesivo. Es excesivo porque sí, porque se va de o sea, no tenemos como motivo para indexarle o actualizarle la suma así de esa manera por el valor dólar, ¿no? Porque, bueno, el inmueble se adquirió en otro momento con otra cotización y las circunstancias eran otras y no podemos trasladarlas ahora, en donde, por ejemplo, tenemos un dólar de 102 pesos. Hacemos como un desquicio y algo impagable. O sea, como no podemos excedernos en esa cuestión, tampoco podemos por ahí dejar pasar, ¿no es cierto? O sea, yo creo que las posturas así son como un justo intermedio que hacen que sea lo más justo para el contribuyente y para nosotros también, o para ustedes, que están ofreciendo un servicio de justicia de acuerdo y en proporción a los valores económicos en juego. Sí, justo Verónica de Civil 9 fue una de las que estaba con problemas con el horario y ahora veo, tenía una consulta pendiente con vos. Pero bueno, le dije que esto está grabado y aunque ella no pudiera verlo ahora o sumarse más tarde, lo va a poder ver. Así que bueno, esto es un tema interesante. No lo tenemos que actualizar. Si lo tenemos en dólares, no actualizar a la fecha de hoy porque se duplica o... Claro, no. Más, o sea, ver el valor... María, te hago una consulta con respecto a esto. Claro, no sí. Tomar el avalúo. ¿De dónde vienes? Nada. Sí. Perdón. Creo que estoy en delay con Lore y nos estamos pisando. Denuncia de bienes en dólares. Sí. Un monto en dólar. Sí. Uno lleva, o sea, el hecho imponible es la interposición del escrito de denuncia de bienes, es esa fecha. Mira, ahí diciendo, ahí el hecho imponible queda devengado en lo que serían las denuncias de bienes. Ahí te están denunciando los bienes y ellos, una vez que esa denuncia es aprobada judicialmente, ya prácticamente no veo yo en los expedientes un auto aprobatorio expreso de la denuncia de bienes. No lo veo. Pero, ¿qué pasó? API tiene un antecedente, un informe que hizo Técnica y Jurídica en su momento, en donde entendió que de no existir un auto aprobatorio expreso de la denuncia de bienes, se iba a entender aprobada con el auto que regule los honorarios profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fecha en donde se regulan los honorarios profesionales nos está indicando a nosotros que fue aprobada esa denuncia, porque nadie la observó, porque se le regularon los honorarios y hay conformidades, ¿no es cierto? Se le corrió vista a la caja forense, los profesionales no dijeron nada, nadie dijo nada,
esa denuncia está aprobada y los valores están aprobados. Desde esa fecha, hay un decreto muy viejo, que es el que nosotros usamos para ver el momento imponible en las denuncias y, en los sucesorios y divorcios, que es el 2996 del 76. Ese decreto estableció que el impuesto de sellos por disolución de sociedad conyugal y la tasa de actuación y proporcional de justicia iban a tener que ser pagadas dentro de los 30 días hábiles en que se apruebe la denuncia de bienes. Entonces, lo que vamos a tener que contar es, desde ese autorregulatorio, sería más o menos un mes y medio, y hasta el mes y medio siguiente hay tiempo de pagar el impuesto por disolución si correspondiere, y la tasa de justicia sin intereses. Pasada esa fecha, ya el impuesto empieza a devengar interés resarcitorio y punitorio, y la tasa, el interés resarcitorio solamente. Así que bueno. Genial, gracias. ¿Quedó claro? Bien. Bien. Eso es importante porque hay un montón de consultas de profesionales, inclusive, por esta cuestión de la denuncia de bienes. Sí, sobre todo el tema de los intereses, porque a mí lo que hacen, la otra vez me pasó con uno que actualizó a la fecha de dólar hoy, en vez de la fecha de dólar de la denuncia de bienes, bueno, ahora ni siquiera es un intermedio, regulación de honorarios, sin intereses, entonces quedaba como que era un ni. Claro, vos ahí lo que tenés que hacer es convertir esa cantidad de dólares a la fecha última de devengamiento, ahí la tenés... La regulación de honorarios. Claro, a esa fecha o al... O dentro de los, yo haría esa fecha o a los 30, dentro de los 30 días, ¿viste? Es así. Pero bueno, pero eso es lo que me confunde. Yo, porque acá el dólar, 45 días antes o 45 días después, la diferencia. Sí, por supuesto. Toma la fecha de la autorregulatoria. El hecho imponible sería la regulación de honorarios. Exactamente. No corren intereses por 30 días hábiles. Exactamente. Bien. Exactamente. Es así. Esa es la fecha. Esa es la fecha. Está. Bárbaro. ¿Puedo hacer una pregunta? Lore, ¿puedo hacer una pregunta? No tenés que preguntar. Es un conversatorio, no conservatorio, como posible, ¿eh? Nadie va a tocar el piano hoy, pero es conversatorio. El que quiera, habilita. Mariela, te quiero hacer una pregunta en un juicio común, ordinario, en donde se hace una transacción, donde se termina por transacción. Entonces, suponete que al comienzo pagué una demanda, poner, estoy pensando un ejemplo, de 80 mil pesos, le pagué el 50%, pagó el 50% de la tasa, que sería 2.400 pesos. Suponete que se llega a una transacción de 125 mil pesos. Mi pregunta es, ¿le tengo que cobrar el 50% restante por finalización ahí y aparte le tengo que cobrar el impuesto porque es un contrato? ¿Qué cobro ahí cuando termina el proceso por transacción? Sí, mira, lamentablemente, por más de que la transacción finalice por un importe menor al demandado, acordate... No, es mayor. Bueno, es mayor, no importa. Sí. Entonces, vamos primero por partes. Si dijimos que la tasa se devenga cuando se solicita el servicio, vos tenés que apuntar a chequear... ¿Y el ordinario por qué era? ¿Era un ordinario por qué causa? ¿Un cobro de pesos? Cobro de pesos común, ponele. Un cobro de pesos común. 3%, digamos. Bueno, yo entiendo, o sea, por eso les digo, es área operativa y lo que nos ha pasado, por eso dividimos los cobros de pesos, por ejemplo, de los daños y perjuicios. ¿Por qué? En un cobro de pesos vos tenés 100 mil pesos, demandás, la tasa se devenga por los 100 mil pesos, ¿no es cierto? Bien. Y la tasa que se debe pagar, el 50% restante, sí, ya se devengó por los 100 mil pesos. Entonces, esa es tu base. Esperen, bien, que le quiero pedir a mi hija que se calle un poquito porque no la aguanto y espero. Ahí la fue encerrada en el baño. Encantó el detalle que se muteó para callar a la hija. Claro, los gritos. Ay, de ¿qué haces para callar a tu hija? Es un gran detalle. No la soportaba. Yo digo, la están escuchando ustedes también. O sea, gritaba. No la escuchábamos. Más enchufada que nunca.
Bueno, la tasa ya se devengó con el cobro de pesos. Y el impuesto que se devenga por la transacción, hubo un momento en donde, ¿qué pasó? Tuvimos una cuestión, y les voy a decir más o menos el origen para que lo puedan visualizar. Más o menos por el 2007 habíamos hecho unas inspecciones a los juzgados laborales. Me acuerdo que me habían tomado prestada de la oficina desde fiscalización y fuimos a ver, o sea, a inspeccionar el cumplimiento de las tasas y obligaciones en los juzgados laborales. Claro, encima, raro, ¿no? Que justo se metan en los juzgados laborales, donde tenemos una parte que está exenta, donde tenemos audiencias conciliatorias, en donde un montón de veces se celebran para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no es cierto? Es como que muy poco estudiado el tema, pero no importa, decisiones políticas de hacer una fiscalización. Entonces hicieron un montón de determinaciones, ¿por qué? Porque encontrábamos tasas impagas, un montón, encontrábamos los convenios transaccionales, todos sin reponer. Bueno, ¿qué pasó? Le hicimos un ajuste bastante importante a una compañía de seguros que funcionan como ART por lo general, y claro, se impugnó la determinación que se hizo, se fundamentó en que justamente, más que nada, la determinación por impuesto de sellos en la transacción, en el acuerdo conciliatorio, no era un acto grabado por sellos, sino que configuraba un acto procesal que ponía fin al litigio de manera normal, como similar a la sentencia, que después solo le quedaba la homologación. Bueno, la cuestión es que esto hizo todo el procedimiento administrativo de rigor, llega a dictamen de Fiscalía de Estado, y Fiscalía de Estado comparte esta cuestión de que era un acto procesal no grabado por sellos y que por lo tanto no debían pagar el impuesto. ¿Qué pasó? Con este antecedente se empieza a correr, por supuesto, la voz, y empiezan a hacerle como un efecto de tipo de réplica a todas las transacciones, en todo, o sea, todo tipo de transacción judicial. Y nos encontramos ante la cuestión de que todo el mundo cuando arreglaba no pagaba un peso de sellos porque entendían que era un acto procesal. Bueno, la cuestión es que ha pasado que muchos juzgados decían reponga el impuesto de sellos por la transacción y el tipo le sacaba el dictamen de fiscalía diciendo no corresponde. Bueno, tuvimos que volver a hacer la consulta y volver a darle, o sea, el procedimiento al área técnica para que ellos nos digan, están, porque ¿qué me pasa a mí como perteneciente al área operativa? Si yo estoy leyendo que la ley impositiva anual, cuando me graba con la alícuota del 12 por mil, ahora del 0,75%, toda transacción pública y privada, entonces yo digo, ¿y si esto no es una transacción pública, pues está un instrumento público, qué es? Digo yo, ¿qué hago yo? ¿La tengo que grabar? ¿No la tengo que grabar? A mí me está diciendo el código que la transacción repone. Bueno, lo mandamos al área técnica y efectivamente se dijo, o sea, el área técnica terminó diciendo, tenemos que distinguir las transacciones o los acuerdos a los que arriban las partes en el marco de aquellas audiencias obligatorias establecidas por el Código Procesal, que serían, si no me equivoco, la del 51 del Código Laboral y la del 19 del Procesal. Si están celebradas los acuerdos transaccionales en el marco de esas audiencias, ahí sí estaríamos a un acto procesal no grabable por sellos. Pero el resto de las transacciones que las partes llegan a un acuerdo, que lo presentan para su homologación y no se les celebra en ese marco, están alcanzadas por impuesto de sellos. Entonces entiendo que en tu consulta vos, aparte de pagarle, de cobrarle, perdón, la tasa de justicia en función a lo demandado al inicio, deberías exigirle, si las partes arribaron a ese acuerdo por motus propio y lo presentan para aprobación judicial, el impuesto de sellos por la transacción. Entiendo bien. Que también aplica en este caso. Mariela, y ahí la tasa, perdón, que el impuesto de sellos, sí, que quedó, sí, fijo al interponer la demanda, por lo que explicabas antes, que es el momento, sí, del hecho imponible. La tasa. Cuando, sí, cuando yo le quiero cobrar el 50% restante, ¿aplico ahí un interés? No. Directamente la diferencia. Sí, pará, el 50% no, sí, restante
vos se lo tenés que aplicar si ellos pagaron con posterioridad a que compareció el demandado. Porque el artículo sí. 278 te da como fecha última, podrá pagar, mira, lo vamos a leer acá, en el 278, para que no queden dudas, pero el código te dice bien claro, en los juicios contenciosos se pagará la mitad de la tasa al deducir la demanda y el resto en la primera oportunidad en que el demandado se presente por cualquier motivo relacionado con la acción. Por lo tanto, ya cuando comparece el demandado, el actor tiene la obligación de completar la tasa. Y acá no hay dudas que es el actor, que es el que sí. tiene que completar. Más allá de que el código establezca que la tasa es solidaria entre las partes, ¿no es cierto? Pauta una solidaridad, pero primeramente está en cabeza del actor. Sí. No, no es que le corresponde al demandado cuando comparece pagar la tasa. No, o sea, el actor debe completarla. Después, lo que tiene la característica es que como las tasas forman parte de las costas, que eso lo establece el artículo 282.90, entonces después se pagarán según el orden que corresponda a la determinación de costas, ¿no es cierto? Está bien. Otra pregunta. Sí, para, y otra cosa para terminar, sí. viste que yo te distinguí los juicios de suma de dinero y los daños y perjuicios. Bueno, ¿qué ocurre? Con relación a los daños y perjuicios, a veces, estos vienen siempre de los colegiados, ¿no es cierto? Siempre tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque siempre son, por ejemplo, accidentes de tránsito, mala praxis, que entre ellos demandan una suma fija y después en la demanda lo dejan abierto y dicen, y todo lo que demás se pueda probar según probanzas de auto o algo así expresan, y después capaz que te dicen a mitad de la, o sea, cuando ya se hizo la apertura de la causa a prueba, te dicen, quedó demostrado según pericia que el daño material no era de esto, sino de tanto. O sea, todo eso que se empieza a probar ya incrementa la tasa. Entonces, ahí, al momento de sentencia, por el capital en más, hay una posibilidad de ajuste de la tasa. Pero claro. en el momento de sentencia y posterior. Está bien. Escucha, te hago otra pregunta, porque sí. en mi caso tengo juzgado de fuero pleno y tengo muchos laborales. Sí. Y viste que los laborales litigan con el beneficio de gratuidad que por el principio de igualdad se extiende al demandado en el caso ART, ¿está? Sí. Cuando llega una transacción, por ejemplo, por convenio espontáneo, olvídate el 51 o la audiencia del 56, sí. cuando me presentan la transacción, me ponen ellos que la demandada, ponele RT o empresa, se hace cargo de las costes de los sellados restantes. Entonces yo les he expuesto que se practique la liquidación de acuerdo al artículo 141, no me acuerdo cuál es del código fiscal, y algunos me ponen que lo tengo que hacer yo, que lo tengo que elevar a la API. En la práctica, te pregunto, vos cómo lo están materializando? ¿Te corren un traslado para que el API establezca la liquidación, la hago yo, la pongo de manifiesto, porque me lo han cuestionado? Claro, lo que pasa es que acá termina pasando que el profesional no tiene ganas de trabajar y te lo tira a vos porque tampoco la quiere pagar. Esa es la realidad. El tema es que no lo quiere pagar. Claro, o sea, ese es el tema. Yo, mirá, es más fácil para todos. Si ya está la plata donde se va a pagar y lo tienen que liquidar y vos le estás diciendo que lo liquide, me parece bárbaro. Ahora, si ya el profesional te está contestando que lo hagas vos, y yo, si sería secretaria, te haría la liquidación y se la pongo de manifiesto por el término perentorio de 3 días bajo percibimiento. ¿Me explico? Claro. O sea, yo directamente ni siquiera se la pongo de manifiesto. Yo pasaría al acto siguiente, que es lo intimo al pago dentro de 48 horas bajo procedimiento del décuplo, porque encima que te hace trabajar y hacer la tasa, el profesor puede hacer. En un caso así, yo directamente le intimé al pago y me contestó que no, que el código establece que la tengo que poner de manifiesto y que, bueno, en definitiva. Claro, en definitiva el código en el 291 te explica, te expresa eso. Que vos tenés que ponerle de manifiesto por 3 días, no observada por las partes, se aprueba judicialmente y después el auto que la apruebe intima al deudor de la obligación por el término de 48 horas bajo apercibimiento del décuplo. Ese es el trámite. Acá hay una cuestión. O sea, yo creo que, no sé. O sea, Ahora, hay una realidad. Sí.
Te interrumpo, porque yo tengo que hacer todo en laboral y no lo puedo supeditar a la cuestión impositiva. Entonces yo le homologué el convenio, le hice todo, después pongo la planilla, lo intimo, y este buen hombre, que no me va a pagar porque ya terminó, ya arregló, el actor ya se liberó, entonces, ¿en qué termino? ¿Termino en qué? La pongo en manifiesto, nadie paga, entonces te tengo que correr un traslado a vos. ¿Cómo? Hay dos realidades, va, yo entiendo, a lo mejor por eso, yo les hablo desde mi punto de vista fiscal, porque yo sé que también ustedes, como son administradores de justicia, siempre tienen que tener en cuenta la tutela judicial efectiva y no pueden supeditar a la cuestión fiscal la administración de justicia. Eso lo tengo bien claro. Pero también tenemos que tener claro algo. Primeramente, el servicio que nosotros estamos brindando tiene un costo. El costo está establecido en el Código Fiscal, está alicuotado, o sea, está tarifado, tiene su tarifa. Y la verdad es que este costo no es porque se nos ocurra recaudar y hacemos obra de beneficencia. Con este costo nosotros pagamos todo este movimiento del aparato del Estado, que son absolutamente todos nuestros sueldos. Y el mantenimiento de los edificios, todo. Tampoco nosotros podemos permitir que se use el servicio, que nosotros estemos a disposición ofreciendo un servicio y que no nos estén pagando. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo, no sé cómo se manejan en los laborales, que a veces por ahí el secretario o el juez desde el lugar tienen que tener a veces la cintura al tener quizás depositados fondos en donde tener el poder de librar o no la orden de pago, como para atarles un poquito a que realmente hay que pagar, lamentablemente. O sea, si nosotros no nos ponemos un poco a cuidar lo que hay que pagar, vamos a tener un Estado más deficitario, todo el mundo va a estar haciendo uso del Estado, y va a llegar un punto en que no se pueda sostener esto, yo creo. O sea, hay excepciones. Claro, por eso yo te decía, para que no quede, como en definitiva, porque yo te entiendo lo que decías, además comparto que se tiene que sostener, pero en materia laboral yo tengo una valla normativa, o sea que si vamos al caso, acá están los tres poderes juntos, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y el mandato es del legislador, no le puedo al trabajador condicionar absolutamente nada. El tema es cómo hago yo, por eso es la consulta, yo se la pongo de manifiesto, le digo, hago todo, no tengo problema, porque una vez que lo mecanizás ya está. Lo sacás directamente con la homologación, le sacás la planilla, se la pone en manifiesto y listo. Pero el tema es, después, cuando no me cumple, te notifico al API y ustedes retoman la acción, esta es la pregunta, como para que los que ellos sepan que la cosa sigue, que no queda en que yo la puse, ¿entendés? Claro, eso también en alguna vez lo hemos hablado en alguna oportunidad con algún juez, y también me han dejado claro que no todos los jueces comparten una parte que a nosotros nos sería súper, súper, digamos, facilitadora de lo que es después la persecución del cobro, que es la intimación de pago por 48 horas y bajo procedimiento del débito. ¿Por qué? Porque vos capaz que estás liquidando una tasa de 2.400 pesos, ¿no? Y el actor o el demandado deciden no pagarla. Pero a nosotros después, cuando nos llega esa tasa de 2.400 pesos, porque vos armaste el legajito que te manda hacer el artículo 293 para que yo pueda tomar conocimiento y ejecutarlo, yo no puedo cobrar el décuplo. Entonces, a mí eso se me licúa. Termina siendo algo que es más el gasto administrativo, y más como les conté que estamos, termina en no pago, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, no sé, la verdad es que yo sé que es difícil, pero yo entiendo que acá el que paga tiene que tener su beneficio y el que no paga tiene que tener su castigo. O sea, si el código te está dando la posibilidad de establecerle una multa del décuplo y le corresponde y le aplica. O sea, después tenemos moratorias cada 4 o 5 años que condonan la totalidad de la multa. Por más que lo tengamos en apremio, el contribuyente está en todo su derecho de acogerse a una moratoria y zafar de esa multa. Y al menos, bueno, capaz que después de 5 años cobramos esos 2.500 pesos que no quiso pagar hace 5, que son nada. O sea, esa es la historia
de los impuestos en API, al menos. Gracias. Qué sé yo creo que tienen esa arma, la del 291. Ah, gracias, gracias. Marie. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Agus? ¿Cómo andás? Te hago una pregunta. Ah, perdón, ¿está hablando alguien? Lo escuché bien. No, no, espero, después consulto. Ah, ¿cómo andás? Perdón. Bueno, da igual, ¿eh? No pasa nada. Espero, dale. Después consulto. Escucha, Marie, ¿cómo juega, para que nos quede claro, el 242 del Código Procesal reformado con este 291 del Código Fiscal? O sea, porque el 242 está reformado y dice que si vos intimás al pago, empiezan a correr desde la notificación de esa intimación la caducidad por falta de pagos fiscales, sin necesidad de hacer planilla. Bien. O sea, yo porque no estoy haciendo más planilla, yo intimo y empiezo a contar los plazos para que le caduca. A ver, se me ocurre, obvio, tenés razón, están los plazos que se le caducan, pero ya al estar, ojo, mira, no litigo y me atrevo a decir esto, al ser una disposición del Código Procesal, yo creo que ahí es el primero que el perjuicio que tiene es que le caduca la instancia. El expediente. Y el expediente. Uh-huh. Y segundo, que creo que queda como más en control de la otra parte. ¿O no? No, lo que pasa es que es más fácil para nosotros. Claro, obvio, que si vos lo intimás. Porque yo lo intimo bajo apercibimiento del 242. Y si después se le caduca, bueno. Porque ahí justo exime expresamente la obligación al secretario de hacer la planilla. Perfecto. Para nosotros hacer la planilla es una carga interesante. Va, personalmente, sí, porque a los números de ustedes es más familiar. A nosotros no lo manejamos con tanta... Obvio. A lo mejor después lo hacés y es una pavada, pero es como que no es lo habitual todo el tiempo hacerlo. Obvio. Entonces como que, por lo menos yo no estoy acostumbrada a sentarme y hacer de oficio todas las planillas de sellado de... Y yo no sé cómo, claro, porque cómo, claro, usted, pregunto esto, ¿no? Porque en realidad cuando ingresa la demanda, ya a esta altura de tener la obligatoriedad de hacer las actuaciones judiciales, de liquidar la tasa por el formulario 324, la mayoría de las demandas deberían ingresar con boleta colegial y formulario 324. Ya está, eso ya está, el control, sí, obvio. Entonces, ¿cuáles los casos? Básicamente en donde, cuando vos haces el control, por ejemplo, convengamos que muy pocas veces personalmente vi cuando comparezca el demandado, el actor acompaña el 50% de la tasa. Sí, la verdad no lo vi nunca, en un país de fantasía. Y cuando uno hace el control antes del auto para sentencia, ahí es cuando salta que falta la mitad del sellado. Generalmente, por lo menos a mí me pasó siempre eso. Sí. Entonces, ahí uno intima, acompañe tasa restante. Sí. Y bueno, entonces vos ahí lo estarías intimando ya por el solo hecho de intimarlo sin mencionarle el 242. No, ahí le pongo primero como de onda, digamos. Bien. Acompañe la tasa. Sí. No la acompaña, y entonces le intimo bajo apercibimiento del 242. Y la verdad que no me ha pasado, una vez estuvo más o menos heavy, pero después casi siempre lo acompañan porque es el mismo actor que quiere que pase a sentencia, como decía vos, después formará parte de las costas y listo. Pero para nosotros ese mecanismo es mucho más fácil y que como que queda en cabeza de él de última, que es porque pierde, le caduca a él por infracción fiscal, digamos, ¿me entendés? Como que esa modificación del 242 yo lo veo como algo viola para nosotros utilizarlo. Obvio. Agustina, ¿querés leer lo que puso Zapey? Fallo de sala 1. Ah, no, pará porque estaba hablando, a ver. El chat. Fallo de sala primera. No es necesario hacer liquidación, basta con poner repongas el sellado para que empiece a correr el plazo de caducidad. Ahí está, como eso. Dice Mariela, depende de la otra parte, interponer la caducidad. Por eso, es mucho más fácil que estar haciendo planilla, para mí. Sí, pero ¿sabes lo que suele pasar? Si se lo come la otra parte, pasa. Sí, ¿cómo? Me explico lo que te digo. Si la otra parte escuché, que le hace, la que le hace el control, si la otra parte se lo come, y la actora sigue pidiendo cosas o acompañando, manifiesta, y se pasa. Y se le pasó en los 3 meses, son 90 días. Sí, 90. Y la demandada es se lo come. Es raro que se pase la caducidad corta. Es raro que se le pase. Sí, bien, es muy por raro, eso, estás contando los días como los presos. Sí, es raro.
Está bien. Eugenia dice que no le anda el micrófono, por eso seguí chateando que yo te leo, Eugenia. No sé si terminó, Agus. Yo digo, qué mala onda que no me habla. Agus, ¿vos tenés algo más o le puedo preguntar algo? No, yo ya estoy. Ah, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Gabriela Cavicheam. Hola, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, hablaste del tema de transacción. A ver, sí, haciendo un mini repaso. El sellado debería cumplimentarse, formulario 324, como dijiste recién, en el 100%. Ponele que no lo hace, nos queda el 50% restante y puede continuar. Ahora bien, transacción debería cumplimentar el 50% restante. No, estás mezclando las cosas, porque transacción es un acto instrumentado que devenga impuesto de sellos. Eso por un lado. Sí. Otra cosa es la tasa de justicia, que se devenga al inicio y tiene que completar el 100% de la tasa de actuación, el 50% de la proporcional al inicio y el 50% restante de la proporcional cuando comparece el demandado. Ese es básicamente el esquema. Sí. ¿No es cierto? Si ellos hacen una transacción antes de completar el 50% restante, vos al momento de aprobarle, homologarle o lo que fuere esa transacción, ese acuerdo de partes, le vas a tener que exigir que complete el sellado de la proporcional y que acompañe el impuesto de sellos correspondiente a la transacción. Eso era lo que te quería preguntar. Ahí estamos. Ah, tenemos dos cosas. El 50 y a su vez el de la transacción. Exactamente. Y eso no lo estamos pidiendo, me parece. Igual que el impuesto de sello y otro tasa, claro. Y el tema de la sustitución, por ejemplo, en cuanto a sellados de cautelares. Sustitución. Las sustituciones, ya hay dictámenes varios en donde dicen que cuando se hay identidad en el objeto y en el sujeto, no deberían reponer nuevamente el sellado, o sea, se entiende cumplimentado. Hasta también hubo una consulta con respecto a una sustitución de un embargo, a ver qué era, déjame recordar, porque no tenía, por ejemplo, era así, se había embargar una cuenta de un banco y se dio cuenta que no tenía cuenta en ese banco y se averiguó posteriormente en la otra, bueno, porque era que no tenía cuenta, entonces le permití, la API entendió que servía para trabarlo en otro banco en donde sí era titular el embargado. Mario, vos después nos podés pasar ese dictamen. Dale, el número. Los de sustitución de embargos. Sí, ese. Porque cuando lo quiero poner en el decreto, no lo encuentro fácil. Bueno, sustitución de embargos, entonces. Sí. Si podés. Sí. Bien. ¿Cuándo es contrato de locación en dólares? ¿Contrato? De locación en dólares. Sí. Y vos decís, el momento en el que fueron devengados al efecto de la imposición. Claro. También. No se tienen que hacer lío. Acuérdense, el impuesto de sellos es el que graba el negocio jurídico instrumentado. Y al grabar el instrumento, la fecha de devengamiento es la realización del hecho imponible, sería cuando las partes perfeccionan ese instrumento. Por lo tanto, al momento, en un contrato en donde se sentaron las partes un día y horario, o sea, qué sé yo, hoy 12 de agosto de 2021, en la ciudad de Rosario 12 de agosto de 2021, bueno, hoy es el momento de devengamiento. Entonces vos vas a tomar, si es en dólares, la cotización última que tuviste ayer del promedio, artículo 10 del Código Fiscal. Ahora, por ejemplo, esto cambia cuando vos tenés contratos celebrados entre ausentes, en donde vos vas a tener, es como que el íter del contractual se posterga hasta la última aceptación del contrato. Por lo tanto, vos la fecha que vas a tomar es la de perfeccionamiento, cuando la parte da su aceptación expresa de ese contrato. Te consulto con relación a eso, ¿puede ser, por favor? Sí. En el caso de los contratos de arrendamiento y de las ofertas de arrendamiento, que la aceptación no se perfecciona a través de una aceptación expresa, sino que la oferta prevé que la aceptación será en oportunidad de que ingrese al campo a realizar determinados trabajos y se hace un acta de constatación en la cual, de la cual emerge que ingresaron al campo. Bien, bueno, ahí ya tenemos, es lo que se llama la carta oferta de aceptación tácita, ¿no es cierto? Y nosotros,
teniendo en cuenta el valladar que nos pone el artículo 9 de la ley de, 9 de la ley de coparticipación federal, en donde nos define como instrumento, cuál va a ser un instrumento, va a ser aquel título jurídico autosuficiente, mediante el cual se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, si de ese instrumento no existe el perfeccionamiento o la aceptación expresa de una de las partes, no estamos ante un instrumento. Ahí de esta manera quedó descartada, desde que se sancionó esto y se nos estableció esto al resto de las jurisdicciones por la ley de coparticipación en lo que es a impuesto de sellos, quedó descartada la doctrina del complejo instrumental, porque antes las administraciones tributarias lo que hacían era grabar con impuesto de sellos aquel negocio jurídico que lograban probar por un montón de instrumentos o asientos contables, o ¿me explico? Hoy en día se entiende que si no hay aceptación expresa o perfeccionamiento expreso, si estamos en un contrato, una carta oferta tácita, no la podemos grabar por sellos. De eso tenemos fallos jurisprudenciales de corte. O sea que, básicamente, ese contrato de arrendamiento en donde te dice que se va a aceptar cuando se ingrese al campo y nosotros no tenemos nada que hacer. Esa constatación notarial que haría un escribano ya nos hace ir a la doctrina del complejo instrumental. Entonces no podemos usar varios instrumentos para aprobar un negocio jurídico. Nosotros grabamos un instrumento. Nuestro impuesto es instantáneo. Perfecto. Y relacionado con un contrato de locación. Tengo un caso de un contrato de locación en el que no se había pagado el sellado oportunamente y se hizo un convenio ante la API. Sí. Cuando se inicia la demanda está pagada la primera cuota y no me acuerdo. Está caduco el convenio. Está caduco el convenio, se caducó. No, no está caduco. Digamos, hace el convenio inmediatamente antes de iniciar la demanda, o sea, que pagó una cuota, es la única que está vencida. Entonces, a mí lo que se me ocurrió para que pagaran era que los intimaba que cumplieran oportunamente con cada cuota bajo apercibimiento de suspenderle el procedimiento si no acreditaba el pago de cada cuota. No obstante ello, la contraparte lo cuestionó esto, y bueno, todavía no corrí la vista al API. En el caso de un, yo estoy en Venado Tuerto, en el caso de un convenio de estas características, el hecho de que esté pagando oportunamente cada cuota, pero que faltan un montón de cuotas, en realidad, simplemente ahora que transcurrió el expediente, recién está en la segunda, y pidió algo más y lo intimé a que cumpla, a que acompañe el pago de la segunda. ¿Estaría en condiciones, estaría bien haber aceptado el convenio o yo tendría que haber requerido el pago de la totalidad? No, mira, o sea, en ese sentido, mira, que esto lo hablé también con Verónica de la 9, porque también se ve que le ha pasado. Yo entiendo que cuando hacen la convenio API de 36 cuotas, claro, la primera te piden o la cautelar, o directamente inician demanda. Yo también te lo consulté, lo consulté en el grupo también. Mira, yo entiendo que si la API puso a disposición una resolución general que ofrece un convenio de pago en cuotas para las tasas o para los impuestos, yo creo que ya cuando la persona completó la solicitud de liquidación para someterla a un convenio, acompañó el DNI de la parte que se va a hacer cargo de ese convenio, nos acompaña el contrato o la documental que respalda el nacimiento de esa obligación tributaria y hace un convenio de pagos, yo creo que ya pasa a ser una deuda en donde la API tiene que procurar su cobro. Si se cae el convenio, después será API la que va a controlar, a ejecutar esa deuda. O sea, y justamente también creo que es, no sé si es bueno o malo, pero también para ustedes es una manera de sacarse de encima el obstáculo fiscal. Bueno, no lo puede pagar todo, páguelo en cuotas, vaya pagándolo. Los procesos, por lo general, muchos son rápidos, pero la justicia, como está también llena de causas, no se caracteriza por resolverte una cuestión en 2 meses. O sea, como que la persona que hace un convenio de pago va a estar pagando y la causa le va a estar tramitando no menos de 6 meses. Ahí por ahí tenés 6 cuotas adentro. O sea, entiendo que por ahí las cosas no se dan tan rápido como para poder esperar que la persona pueda pagar en cuotas. Eso yo no lo veo mal. Si la API
debería exigir alguna, no sé, alguna garantía o algo para esa obligación que está dando a pagar en cuotas, bueno, eso ya a mí me excede. O sea, es como que todos hacemos lo posible. Yo he, o sea, en algunas cuestiones de bastante envergadura y dinero, yo he avisado a asesoramiento fiscal, avisado que se estaba celebrando un convenio de pagos en cuotas y que ellos evalúen la posibilidad de solicitarle algún tipo de, no sé, de embargo voluntario o de caución o de, no sé, alguna especie de garantía que garantice el cumplimiento de esa obligación que están asumiendo en cuotas. Pero bueno, es como te digo, o sea, haces bien en tratar de ver un cumplimiento, pero tampoco, o sea, ya cuando hizo el convenio de pagos, bueno, ya creo que es una deuda del API. Sí, bueno, la intención de sí, intentar parece, el procedimiento sí. Es que por lo menos que mientras tramite que pague puntualmente. Exactamente. Y eso no sé tampoco claro. Qué haría. No, porque, y eso solo respecto del contrato de locación. Claro, eso ¿cómo? Solo respecto del contrato de locación. Solo respecto del contrato de locación, sí, bien. Sí. Bien, y con 20.000 pesos sí. Por MEPA. ¿Cómo? Claro. ¿Y la tasa de justicia cómo hizo? No, la tasa de justicia te la exigí. Ah, no, bien. La tasa de justicia la pagó. Bien. Bueno, bastante no, bien, te digo. Sentiste bastante. El convenio por la tasa en 36 cuotas. Ven que era millonario, ¿no? En dólares. Por eso te llamé, ¿te acordás? Ah, me acuerdo, sí. La tasa de sí. Justicia millonaria. Sí. Traba de cautelares, le cauteló todo lo que se te haya ocurrido en 36 cuotas. Sí. Y básicamente tengo la cuota una de cada cosa, pero bueno, después veremos si tenés trabajo vos. No, le podés... A premios por todo esto. Claro. O le podés administrar justicia en 36 cuotas, o sea, eso también. Sí, eso estaría buenísimo porque es un estudio encima muy exigente, pero bueno, como suele pasar, los estudios más preparados son los que saben manejar bien y aceitar todas las cuestiones. Entonces sí. Exigen mucho, cautelaron por mucho y pagaron 2 mangos. Pero sí. Bueno, veremos cómo sigue. Sí, sí, me acuerdo, sí. Voy ahí a tener está. Al tanto. Sí, ese yo te decía que, por ejemplo, en cada movimiento que tengas que hacer, básicamente, qué sé yo, si se depositaron fondos o se embargaron, si hay dinero, cuando te pidan o orden de pago o levantar un embargo o ese tipo de cosas, en esos momentos, control. Ahí yo pediría a la API que informe el estado de ese convenio y para que nosotros de última ahora veamos. Vos me decís que está atrasada y me va a contestar un año después. Sí. No, pero ahí llamame y yo te atiendo. Llamame y te atiendo y lo vemos rápido. Gracias. Porque son las, claro, son las cuestiones que hay que darle bola. A esas hay que darle bola en donde son cobrables y pero hay dinero para si cobrar. Pagaron o no. Y... Exacto, tal cual. Discúlpame, me quedó una duda respecto de lo del contrato de arrendamiento. Cuando vos decís que debes recurrir a la teoría del acto complejo. La doctrina del complejo instrumental, sí. La doctrina del complejo instrumental. Sí. Cuando vos en la oferta de arrendamiento, en realidad la oferta de arrendamiento es un contrato de arrendamiento, porque prevé todo. Prevé... Sí. Lo que debe hacer el arrendador y lo que debe hacer el arrendatario y da por hecho que el arrendatario lo acepta. Es un contrato de arrendamiento con la finalidad de eludir, no es otra cosa. Porque en definitiva está digamos, institucionalizada, a mi humilde criterio, la ilusión de esa forma. Es decir, si la oferta de arrendamiento contiene todas las cláusulas, y lo otro, está bien, no falta la aceptación, detalle no menor, ¿no? Sí. Porque ellos, claro, ellos para hacértelo, para exigirlo, no es un título jurídico autosuficiente. No, ellos no, tienen que tener. No. Claro, te está faltando, claro. Él va a tener que probar por medio de prueba el acta de constatación de ingreso al campo, si la tiene. Un montón, va a tener que armar todo el complejo instrumental que le va a llevar a probar el negocio jurídico. Entonces no es autosuficiente el título, lamentablemente ahí es el artículo 9 de la ley de coparticipación. Perfecto, gracias. Hago una consulta al respecto, Juli, de certificaciones. Sí, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Escúchame, porque a nosotros nos pasa mucho que vienen a certificar firma en las ofertas, como dice acá la doctora. Sí. Y acá viene una de las partes, y yo después no me entero qué pasa, si la oferta es aceptada o no es aceptada.
Entonces yo siempre, vos vas a ver que yo te envío, generalmente enviamos copia. Sí, sí. De... Bueno, y la oferta ahí es sí, como que claro. Pero viste que estamos con el íter constitutivo, digamos, del contrato, del caminito, le falta una gran parte, vos estás haciendo, estás al principio acá, y después lo que pasa allá, vamos a necesitar que vuelva firmado. ¿Me explico? Entonces es como que todavía estamos a tiempo de no hacer nada, porque no es más que una oferta. Y no hay aceptación. Lo mismo que incluso aún cuando no sean ofertas, un contrato de locación de los tradicionales, sí, en donde no todas las partes firman al mismo tiempo. Firmaron, sí. Entonces, es lo más común. Uh-huh. Yo nunca sé que si ese contrato se termina de perfeccionar y si firman todas las partes que figuran. Claro. Entonces, nosotros siempre tenemos el recaudo. Ahí, si el impuesto sí, de sello no está pago, nosotros nos, obvio, quedamos con una copia, y si la persona no aparece después del plazo que establece el código con el sellado cumplimentado, te mandamos copia. Claro, bueno, eso está bien. Y aparte, lo que también, ya por la característica y la lectura del contrato, te das cuenta que no es uno de estos contratos de oferta de aceptación tácita. Es un contrato que todavía no se ha terminado de perfeccionar porque las partes están en diferentes domicilios, quizás, y tiene que viajar ese contrato a otra... Inclusive, sí, a otra para la realización del hecho imponible, vos fíjate que lo que va a marcar el devengamiento va a ser la última firma. No va a ser lo que diga en el contrato. Pero nosotros hecho, en Venado Tuerto, que tenemos la oficina de certificaciones, no lo tomamos, sino está bien, sellado. Está perfecto. Sí, no, eso. Manila, pero sí, si ya no está instrumentado el contrato, por más que no firmen todo al mismo tiempo, estando instrumentado sí, el contrato, ¿ya no hay hecho imponible? Sí, tal cual, pero no está perfeccionado, que no es lo mismo. O sea, nosotros nos pasaba en API... Nosotros dejamos de, cuando interveníamos los instrumentos, la gente venía con el instrumento en blanco, sin ninguna firma, a pretender que nosotros se lo sellemos. Nosotros decíamos, eso no es un contrato, eso es un documento en blanco, ¿no es cierto? O sea que nosotros también le exigíamos, o sea, porque, bueno, por suerte ahora está la liquidación web y todo el mundo paga por la web, ¿no es cierto? Pero era, también es como sí, complicado. Sí. El huevo y la gallina, y también ocurre que yo les puedo asegurar, o sea, la gente que venía con el contrato en blanco, capaz que vos le intervenís el contrato y después se le pasa, no lo paga, y esto es una demanda de trabajo, que te la pasás poniendo sellito y capaz que vienen tres veces, nos pasa con Registro Público de Comercio, ingresan los expedientes, le hacemos toda la determinación, que desde el 2015 es obligación que la realice el profesional por la web, por formulario 324, y de pronto nos encontramos trabajando para los estudios contables y jurídicos haciendo la liquidación nosotros. O sea, la verdad es que es como un incremento de trabajo terrible. Sinceramente sé que el liquidador web no es del todo amigable, pero yo entiendo que un profesional del derecho que lo usa siempre, o al menos yo que lo hago todos los días, uno ya le agarra la mano, no es tan difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé. A nosotros nos agiliza mucho el control, está bárbaro el formulario. Sí, para mí está bueno porque ustedes tienen todos los datos, controlás el inicio de demanda con la fecha del acto, controlás la base de imposición con el monto demandado, está todo declarado ahí. O sea, se visualiza bastante rápido, está bueno para mí. O sea, por eso es ideal que ingresen todas las demandas con ya el formulario confeccionado. Debería como ser obligatorio con la foja cero, no sé, viste, algo así, más o menos. Mariana, vos tenías una consulta. Mariana, hola. Ahí está, hola, buenas tardes. Sí, mira, yo vuelvo para atrás con un tema laboral que Mariela había hablado. Mi consulta era, en Arroyo Seco nosotros tenemos los pagos, los hacemos todo por transferencia bancaria y trabajamos con el Banco de Santa Fe, no con el Banco Municipal como hacen en Rosario. Sí. Entonces, en los laborales, una vez que nosotros llegamos a los acuerdos laborales, también realizamos la homologación sin condicionar, digamos, nada al trabajador, pero yo practico la planilla después y la pongo de manifiesto. Sí. En algunos casos, una vez que notifico, porque lo hago notificar por CIFE, por autoconsulta entre profesionales, para que ya la planilla me quede notificada obligatoriamente,
Algunas ART, al momento de depositar la plata para el trabajador y demás, también pagan el sellado de la planilla practicada por mí. Sí. El tema es que me encuentro con el inconveniente que yo, la plata me queda depositada en la cuenta judicial, digamos, a la orden del juzgado, y tendría que hacer la liquidación web para poder pagarle al API, para poder hacer ese sellado. Sí. Bueno, cuando yo lo planteo en el Banco de Santa Fe para saber los códigos, para ver cómo podían pagar, digamos, al API, porque no tengo una cuenta, una CBU para la cual yo hacer la transferencia directa, ¿me explico? No, obvio, sí. Bueno, el banco de Santa Fe me dice no, que tenía que hacer yo una liquidación con códigos comunes por un 324, como si fuera yo un profesional, y llevarle a ellos con oblea la copia del 324. ¿Me explico? Sí, sí. En realidad nosotros tenemos la posibilidad, como hago con todas las transferencias bancarias, todo pago judicial, tanto civil como laboral, nosotros hacemos transferencia desde la cuenta judicial con una clave, que las transferencias las hago yo como secretario, y directamente va desde la cuenta judicial a la CBU del trabajador, a la CBU del actor, a de quien corresponda. Sí. Entonces sería práctico, más fácil, más operativo, digamos, hacer, en cambio de una liquidación de un 324 que me exige el Banco de Santa Fe, como si yo fuera profesional, cosa que no soy, poner cada uno de los códigos y demás para después hacer una oblea, para mandarlo allá con firma digital y todo eso, si no hay una CBU, y ahí viene mi consulta, una CBU de una cuenta del API directa a la cual se pueda transferir. Sí, mira, te cuento lo siguiente. A decir verdad, el juzgado a... Ay, se me corta. Hola. Ahora te escucho. Ahí está. Sí, me ibas a responder. No, sí, eso te iba a decir. Mira, yo la manera que encuentro a la operatoria, digamos, que tenés vos con el Banco de Santa Fe, es la misma que hacen acá los juzgados cuando a veces tienen que librar oficio al banco como orden de pago, y muchas veces muchos secretarios, juntamente con ese oficio de orden de pago, lo hacen, lo confeccionan el oficio como diciéndole, o sea, como acompañando el formulario 324 a los fines de que se abone la tasa de justicia. O sea, eso yo algunos me lo han planteado y lo he visto que lo hacen así, sí, ¿no es cierto? Porque sí, no existe otra manera. Con respecto a lo que vos me decís de la cuenta del CBU, lo que tiene complicado nuestro sistema de recaudación es que todo lo que ingresa por códigos, y está todo categorizado por códigos justamente porque tiene que ir, la provincia lleva una estadística de lo que se cobra en concepto de tasa, de lo que entra por impuesto de sellos, de lo que entra por ingresos brutos. Y si vos envías fondos a una CBU de API, ¿no es cierto? Lo que hace es como que no sabemos el origen de los fondos y se pierde la estadística, ¿no es cierto? Que para los fines recaudatorios es importantísimo. Entonces, porque hay muchas cosas que según los convenios o los de coparticipación que se han realizado entre Estado provincial y municipios, hay cosas que van a cuentas de municipios, hay otras cosas que van a cuentas de la provincia, depende del destino que se le van a dar esos fondos. Entonces, se necesita sí, solo sí, individualizar. Imagínate que yo para autorizar una transferencia tengo que hacer, ya sea en la oficina de API que trabaje, una liquidación correspondiente al impuesto que estoy liquidando. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Finanzas es, va a levantar ese código, va a entrar en contacto con el contribuyente que pretende pagar por transferencia y va a ordenarle transferir a esta cuenta y después va a imputar, una vez que se acreditan los fondos, es un trabajo prácticamente manual, no automático, imputarlo a esa liquidación, porque realmente la administración necesita tener estas cuentas separadas de lo que ingresa y por qué ingresa. Entonces, lo que vos me planteás, o sea, es súper lógico de tu parte, pero también es razonable de la nuestra que esté todo bien separado el origen de dónde vienen los fondos por las cuentas del Estado. ¿Me explico? Sí, entonces, sí, como que no es
tan fácil. Yo encontré esa solución, que yo lo había hablado, si no me equivoco, con algún secretario o juez de Venado Tuerto. Pero yo capaz te escribí que... también por mail. Ya lo vengo planteando y hablando en el Banco de Santa Fe para tratar de buscar una forma más ágil y rápida. Exacto. No tengo que ingresar desde mi propia compu, ingresar y liquidar a la página del API para hacer, digamos, la liquidación del 324. Son tres o cuatro pasos previos a una orden de pago que haciendo un clic sería mucho más fácil. Pero claro. Bueno, entiendo el fundamento, entiendo clarísimo lo que parece. Sí, y no queda otra que hacerlo así por oficio y orden de pago. Es más, si no querés hacer la liquidación web, vos podrías hacer la liquidación de tasa, es decir, que en concepto de tasa, y a lo mejor el banco, con un código 51026, que es liquidado por juzgado, te... 51026, si no me equivoco en ese código, lo voy a anotar para después chequearlo. Creo que ese código, si es que aún lo tienen habilitado los cajeros de banco, pueden aplicarlo como liquidaciones efectuadas por juzgados. Bien. 51017 era para las liquidaciones efectuadas por API, si no me equivoco, ente fiscalizador API. O sea, hay varios códigos que funcionan así, de manera genérica. Bien, pero eso es eso, en el banco, sí, y sí. También por mi parte averiguo y lo planteo en coordinación. Bien, te agradezco. No, por favor. Una última pregunta respecto de los contratos de locación a los fines de las certificaciones, porque nosotros tenemos la oficina de certificaciones. Sí. Un contrato de locación cuyo inmueble se encuentra en otra provincia. Sí. ¿Se requiere sellado? Y la verdad, la parte que tiene domicilio acá está firmándolo acá. Y tenemos un punto de contacto, que es, por algo lo está firmando acá. Se exterioriza. Generalmente son los garantes, ¿no? Claro. Pero, ¿qué les exigimos? Y la verdad, te está exteriorizando un instrumento jurídico grabado por sellos. Lo está exteriorizando. El fiador tiene domicilio acá. Cuando yo te digo a los términos de practicidad, y sí, no quiere que le exijan el impuesto de sellos y que vaya un escribano a certificar la firma, o que vaya al banco. A veces el banco te certifica donde vos tenés cuenta. ¿No es cierto? No sé qué fuerza tendrá a los fines legales, si le sirve o no, pero lamentablemente nosotros, al exteriorizarse el instrumento, debería pagarlo. ¿Y entonces qué nosotros tendríamos que cobrarle? ¿El 0.75 de la fianza? Cuando instrumentan acá, firma el fiador y después pagar otra vez en la otra provincia. Sí, porque no hay reciprocidad con ninguna provincia, salvo con Neuquén. ¿Solo, y con solo el impuesto por la fianza o el total? No, el total del contrato. El total del contrato, lamentablemente, se está exteriorizando. Escúchame, Marie, y si viene ya repuesto y el que viene a firmar es el fiador con el contrato, con el impuesto de sellos ya pago. Sí, pero en otra jurisdicción. Ahí, digamos, por más que poner que hubiese convenio de reciprocidad, si hubiese diferencia entre alícuota entre una provincia y otra, ¿hubiese correspondido que pague la alícuota diferencial si acá es más y allá es menos? Y la verdad es que para mí sí, porque ya cuando se exterioriza el instrumento se debe pagar. O sea, lamentablemente tenés... O sea, y si hay diferencia, o sea, para el caso de que... Ay, escuchan las familias. Ahí está, perdón. En el caso de que sea así una diferencia porque exista reciprocidad, para mí se tiene que pagar, lamentablemente. O sea, qué sé igual yo. Igual si decís que no hay reciprocidad nada más que con Neuquén, por más que alícuota o no alícuota, lo deben entero. Exacto. Y nos pasa eso con las transferencias automotores. Vos fíjate que la gente que compra un vehículo que viene de Córdoba y allá presentaron todo en el registro de Córdoba, el registro de Córdoba les cobró el impuesto de sellos y después hacen el envío de legajo acá porque el adquiriente es de acá y después acá tiene que volver a pagar el impuesto de sellos. Es el mismo caso, lamentablemente. Perfecto.
Es el mismo caso, hoy estamos cobrando todas porque se hizo un análisis de todas las jurisdicciones, de los códigos fiscales de las jurisdicciones, y se llegó a la conclusión que las únicas que tenían cláusulas de reciprocidad con la jurisdicción de Santa Fe eran Neuquén y Entre Ríos. El resto, ninguna tenía reciprocidad, cláusulas de reciprocidad igual que las nuestras. Yo, a mi criterio... ¿Cómo? Diferencial, ¿vos hablas de la diferencia o del total del sellado en los dos lugares corresponde? Porque lo instrumentás acá o lo exteriorizás acá y lo exteriorizás en la otra jurisdicción. ¿Tiene que pagar el total acá y el total allá? Exactamente. Sí, es una locura, pero lamentablemente no tenemos reciprocidad. No tenemos, al igual que existen ingresos brutos, un convenio multilateral en donde... según la actividad o según un coeficiente que se establece de gastos, ventas, se puede armar una especie de convenio en donde las jurisdicciones se repartan el pago. No existe. Es sellos, es instrumental, es instantáneo, y solo tenemos dos criterios de reciprocidad que utilizan las jurisdicciones, que es el pago a cuenta o el pago en jurisdicción de origen. Nosotros hemos adoptado el método de pago a cuenta, en donde si tenemos reciprocidad con otra jurisdicción, vamos a tomar a cuenta del impuesto devengado lo que se pagó en la otra jurisdicción. Por ejemplo, el Código Fiscal de Buenos Aires tiene la teoría del pago en jurisdicción de origen, pero en teoría, según lo que analizó... yo entendía que para mí sí existía reciprocidad por el solo hecho de tener esa postura del pago a cuenta en jurisdicción de origen, ¿no? Porque ellos te toman directamente ya pago el impuesto por más de que sea inferior. Esa es pago en jurisdicción de origen. Y acá entendieron que no era una cláusula de reciprocidad, sino que eran unas disposiciones aisladas en relación a determinadas situaciones, por lo tanto no se entendió que no había reciprocidad, y bueno, entonces así estamos con lo que es la transferencia de los vehículos, que es en donde más se materializa esta cuestión del pago, digamos, del doble pago, ¿no? Del mismo impuesto, pero en diferentes jurisdicciones. Así que marche preso y tienen que pagar. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Que tenemos a Mariela a vivo. Mariela, te iba a preguntar, sí, respecto de las declaraciones juradas, la de pobreza. Sí. Bueno, eso es fundamental, Gaby, porque sí, del juzgado de ustedes nos llegan un montón de comunicaciones. Es así, ya por todas las razones no, todo que... nuestro. No, ustedes pobre, llegan pobre, bastante. Pobre, pobre. No, llegan un montón. Nosotros algunas hemos mandado a hacer un circuito a ver si tenían bienes, pero la verdad es que yo entiendo que no tiene sentido que la API controle la veracidad de la declaración jurada cuando se ha colocado a la otra parte, según el Código Procesal, la facultad de oposición, ¿no es cierto? Estamos en lo que siempre digo, ¿no? Si nosotros no ponemos a verificar la veracidad de esa declaración jurada analizando la información económica financiera del contribuyente, nosotros entramos en contradicción con el artículo 150 del Código Fiscal, en donde nos dice que nosotros debemos conservar el secreto fiscal respecto de la información económica financiera de los contribuyentes. El único momento en donde podemos, brindar esa información es a requerimiento de un juez del fuero penal y que esté relacionado con los hechos que se investigan. Entonces, ahí... El ámbito en el cual le podemos nosotros brindar información económica financiera es absolutamente reducido. No tiene sentido, si ya tenemos este bloqueo del artículo 150, que nos pongamos a verificar al contribuyente o a verificar la veracidad de eso. ¿Y qué ocurre? Bueno, nosotros lo que hacemos con los oficios de pobreza o con las cédulas que nos comunican y nos notifican esto es ponerlas en una cajita, chicas, y no hacer nada. Para mí y el dictamen que vos mandás es lo que acabas de decir. Exactamente. No tenés nada que decir, que no podés decir nada,
y en última instancia la otra parte tiene el poder de poder. Lo que pasa es que se ponen y no prueban. Y ahí ya no tiene control de la otra parte. ¿Cómo, cómo? Cuando están en rebeldía ya no hay control de la otra parte. Claro, bueno, claro. Ahí no tenés control de la otra parte y vos decís quién te paga. Pero en algún momento esa persona que tramitó todo el juicio en pobreza estuvo en rebeldía, pero va a tener, capaz que tiene sentencia a su favor, pero va a tener que hacer un apremio. Y va a tener que ver si esa persona tiene bienes. O sea, le queda todavía un montón por hacer para lograr hacer efectiva su crédito, se me ocurre, ¿no? Y cuando, si a lo mejor pudo llegar, vía del apremio, a hacer efectivo su premio porque le encontró bienes o algo, y bueno, ahí sí habrá que hacer una liquidación de la tasa, y ya por estar en rebeldía, creo que ya las costas son absolutamente a la demandada, no sé cómo es todo eso, pero ni siquiera compareció ni nada. Todo eso, oficio, porque aparte, viste, bueno, Foresto, viste que nos contestaba antes, bueno, formulario este, y Daniel González, andemos continuamente las vistas, y yo tengo un odio, eso me parece Yo te digo que no las hagas más, porque yo las pongo en una cajita, ¿saben junto con cuáles? Yo lo pongo en una cajita, que es la cajita del terror, porque la pongo junto también. Pero bueno, no sé. Con la que nos informan que no han cumplimentado el poder. Yo no voy a mover un dedo, chicas, por 35 pesos. Eso es lo que vale un poder hoy en día. Yo no puedo mover un dedo por 35 pesos. Entonces, lamentablemente, lo tengo que dejar ahí. ¿Hay que revisarlo? Y sí, hay que revisarlo. Hay que ver qué hacemos con la gente. O sea, ¿qué hacemos con esta obligación tributaria que no se cumple? Son 35 pesos, quedó desactualizada. Deberíamos reverla, deberíamos... La verdad que eso no lo sé, pero... sinceramente, y bueno, eso junto, pobrezas y poderes están las dos juntas ahí, son escaso interés fiscal, y si hay interés fiscal no puedo hacer nada por el artículo 150 del Código Fiscal. Y con relación al artículo 333 de pobreza, si nosotros no podemos hacer nada, para mí corresponde dejar en la otra parte que haga, con su incidente de oposición que va a corresponder que haga, y que logre probar. O sea, yo no me tengo, o sea, realmente si las partes llegaron a la justicia es porque no se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Una tiene que pagar, la otra no quiere pagar, y bueno, si no lo pudieron resolver entre ellas, después les costará. No corresponde tampoco que la API se ponga a decir si este puede o no puede pagar, porque a lo mejor puede pasar que el que se declara pobre puede no tener bienes suficientes líquidos para poder pagar la tasa. A lo mejor Marina, puede tener un patrimonio interesante. Fue el legislador estableció, porque yo tengo sociedades anónimas que vienen con pobreza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí. El legislador, cuando tuvimos las charlas en el Colegio de Magistrados por los secretariados, que nos dijeron, porque nosotros preguntábamos, la sociedad, o sea, si hay alguien que no es insolvente, una sociedad va en contra de su constitución, y nos terminaron diciendo que el Poder Legislativo lo había establecido así, que nos dejemos de, nosotros no nos podemos meter con esto, el 333 liberó y abarca a todo tipo de personas, física y jurídica, que no tenemos nada que hacer, que el monto que ingresaba por los sellados que tanto nos joroban, que revisemos, era poco, que no hace al movimiento de la caja de la provincia, ese fue el argumento que nos dieron, muchos de los que hoy estamos debemos haber estado en esa charla. Entonces, vos decís, yo estoy trabajando, controlando, vos contestando las 900 vistas por día, y después a alguno le vino bien, por lo que sea, decir, no sé, 333 somos todos pobres, incluyendo las sociedades. Entonces, bueno, y por primera vez, yo lo dejo así que es incidente, porque las veces que eran por mucho, o porque eran sociedades, o por determinadas cuestiones, te corrí vista, porque indignada yo, vos me contestaste que no podías hacer nada también, y es que hasta te llamé por teléfono y me dijiste, Lorena, basta. Porque vos entendés que es una locura, yo también, pero bueno... El legislativo dice otra cosa. Y se opuso
la otra parte, dije, al fin voy a tener para resolver una cuestión. Sí. Y no probaron nada, o sea, se opusieron, pero no ofrecieron prueba. Entonces, la verdad que quedó en nada, porque si vos no venís, no me traes que tiene bienes, que tiene cuenta, que tiene esto, yo lo tengo que dejar pasar y seguimos como pobre. Exacto. Hasta que cobre, como decís vos, Mariela, no sé. Y sí, claro, hasta y que deje de ser. Hasta que tenga un peso para cobrar. Hola, Mariana. Que queden tranquilas. Sí. Yo quería consultarte. Para cerrar esto, yo tuve un caso de oposición. Y la parte que había declarado pobre, vino y pagó. Y ahí se generó una cuestión de honorarios, digamos, por el incidente, porque es cierto, o sea, en realidad, cuando vos venís y pagás, entonces no eras pobre. No. ¿Quién paga el incidente? Bueno, el juez también entiende, dice, bueno, pudo haber sido pobre el mes pasado y este mes tuvo liquidez, es un tema. Quedó ahí la cuestión del incidente de honorarios, porque el incidente lo presentaron bien con pruebas, con todo, y todo eso tiene un costo, además de la actividad del abogado. Quedó ahí como costas por su orden. O sea que le están poniendo en cabeza del demandado una carga importante también. Pues el demandado no tiene por qué pagar los honorarios de su abogado. Claro, y ahora qué injusto que queden por su orden, porque en realidad quien llevó esa situación es el actor mismo, que se declara pobre y no lo era. Entonces, como que debería haber sido... Va, se me ocurre. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en cámara. Sí. No, lo que yo te quería consultar... era que, si bien no damos vista a la API en las declaraciones juradas de pobreza, sí lo hice en dos casos de oposición de pobreza antes de resolver. Y en ambos casos contestó que era una cuestión que quedaba sujeta, digamos, a criterio jurisdiccional. Claro, en realidad queda sujeta. En este incidente sí corrimos una vista, sí. ¿No? En las declaraciones juradas de pobreza. No. Claro, pero igual sigue siendo porque nosotros nos corren la vista cuando se genera el incidente de oposición. Y en realidad es muy prematuro, porque el incidente de oposición... No, antes de resolver con las pruebas. Lo corrimos antes de dictar sentencia. Sí, y pero las pruebas, ¿qué te decían? ¿Qué pruebas habían generado de las partes? Sí, una había acompañado oficios a migraciones donde había varias salidas de esa persona al exterior y que tenía dos inmuebles. Pero era jubilado de ANSES de la mínima, o sea, no sé. La terminamos rechazando en esa. Y la otra creo que quedó ahí, está en trámite, no sé, no está. No tiene sentencia todavía. Sí, por eso, es lo que siempre decimos, la cuestión de la liquidez, la cuestión de la solvencia de la gente, del patrimonio, puede tener un respaldo patrimonial, pero no puede tener liquidez. Ahora te dicen, tiene salidas al exterior. Y qué sé yo, ¿viste? Hoy en día tenemos una economía tan informal en la Argentina que no sabemos cómo genera el dinero, entonces... Si no tiene, me explico lo que te digo, yo tampoco te podría brindar la información si esa persona tiene actividad en ingresos brutos y cuánto factura por mes. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión penal, no se relaciona con los hechos que se investigan. O sea, hay un montón de limitantes. Nosotros no tenemos nada para hacer. Por eso, nosotros como Poder Judicial tampoco, desde el momento en que el legislador dejó una declaración jurada abierta a cualquier persona. Por eso yo me enoja el legislador, chicas. Yo estoy claro, como sí, exacto. Presente, ¿no? El legislador es como que yo entiendo que a veces se pone a hacer leyes o a reformar, y la verdad que está como totalmente alejado de la realidad, de las cosas, o sea, de la cuestión ordinaria de todos los días, ¿no? Eso es lo que ocurre. Nos termina dejando en un lugar que la verdad no entiendo. A veces pareciera como si estaría legislando en un país en donde tenemos un único sistema que nos brinda información con tocar un solo botón de la persona en todas sus facetas, todos sus impuestos. Imposible, chicos, luchamos todos los días. Bueno, es un país que se jacte de pagar impuestos. Cuando nadie lo hace, todo lo evaden. Nadie lo hace, tal cual. Entonces es como re loco, ¿viste? Entonces, por eso hacemos catarsis juntas, porque... Y te hago otra consulta. En cuanto a la declaración jurada de pobreza, bueno, me pasa en un expediente, yo soy de Civil 10,
Sí. En Civil 9 presentan la demanda y a los 2 o 3 días de presentada la demanda, acompañan la declaración jurada de pobreza luego de que el juzgado ya había proveído que acompañara el sellado. Sí. Cuando eso sucede, el juzgado dice que no era retroactiva la declaración jurada de pobreza y que debía reponer el sellado. A mí, bueno, se genera un incidente, recusan y viene todo eso a mi juzgado. Sí. Y bueno, yo desconocía el criterio de la declaración jurada, nunca presté atención si era o no retroactivo. O sea, es algo como que, bueno, como que si fuera que me enteré ahí cuando llegó. O sea, porque cuando vienen personas a firmar declaración jurada de pobreza a mi juzgado cuando el expediente está en trámite. Claro. Cuando es un juicio nuevo, van a la oficina de certificaciones. Y ya está en trámite, yo le tomo la declaración jurada. Uh-huh. O sea que nunca pensé que tenía que ser esa declaración antes de que se genere el hecho imponible. Claro. Lo que pasa es que esa es una cuestión que tuvimos que analizar. El artículo dice en cualquier estado. En cualquier estado. En cualquier momento. Claro, exacto. Claro, bueno, entonces pero bueno, en realidad, si el juez entiende que en cualquier estado es en cualquier estado, bueno, es una cuestión interpretativa, ¿o no, Marian? Exacto. Y además, yo, a mí me pasó que entra en contradicción, porque vos me decís en cualquier estado del proceso y yo te digo, pero la tasa se devenga cuando se solicita el servicio. Obvio, pero una entonces, cosa es que te la venga a acompañar antes de pasar a sentencia, como me pasó en un caso que cuando le pedí en auto para sentencia me acompaña, loco, ¿qué te pasa? Ya claro, pasaste todo el juicio. Y otra cosa es cuando vos estás en el primer decreto que el tipo, bueno, 2 o 3 días, qué sé yo, me parece que... De hecho, nosotros entendimos que no, que era en cualquier está estado. Bien, ahí. Está bien, eso es cintura, ahí. Tal cual. Eso es cintura. Y cuando era auto para sentencia, no. Obvio, me parece claro, eso lógico. Yo también lo veo así, pero ahora esto que me cayó, la voy a matar a Vero, porque. O sea, no sé, vamos a ver ahí, porque en realidad todavía ni se trabó la liti y no hay ni demandado. O sea, no, eso es un. Contra el actor. Claro, bueno, ese es un buen, para mí es un buen indicio. Entonces, para mí vos lo que podés decir es que si bien la API entendió que la declaración jurada de pobreza no tiene carácter retroactivo, todavía no se ha trabado de la litis y se da oportunidad al demandado a que genere oposición. Punto. Claro. Sin perjuicio de cuándo se generó, digamos... Exactamente, el hecho imponible. El servicio de justicia que fue ahí donde ahí se nomás. Descubrió el hecho imponible. Exactamente. Sí, algo así pensábamos, porque exacto. La verdad que yo no lo nosotros, pensaba. No sé si alguien recuerda, apenas salió el 333, que tuvimos la charla en el colegio, llegamos a la conclusión, o infirieron, del artículo que era retroactivo por el tema de que lo podía poner en cualquier momento. No te digo un abuso de, como vos decías, Agustina, cuando llegaba auto para sentencia, o si estuviste litigando cuántos años y me venía a decir... que sos pobre, pero la verdad es que una vez iniciado vienen siempre, porque de paso vienen al juzgado y no van a certificaciones, o sea, hasta firman gratis y bueno, la pobreza no sé si le cobran algo, pero ya vienen al juzgado, iniciado, nunca entran con el 333, te lo piden después, y nos había dicho Johnny, si alguien se acuerda, que sí, que es retroactivo, porque nosotros dijimos, si viene ya iniciado y después nos pide el 333, lo que debería haber pagado por haber iniciado hay que cobrarlo. Dijo, no, si es pobre hoy, era pobre ayer. Está bien. Así que, claro, porque él entendía eso, él entendía, dijo lo del cualquier, había estado en la parte de la reforma, no sé qué contó, sí. Yo me acuerdo lo mismo, y dijo, en cualquier estado del proceso yo entiendo eso. Por eso a mí me parece que hay un montón de cosas que son... Me parece que en una de las charlas también, Mariela, incluso vos me acuerdo que lo dijiste, hay un montón de cosas, como todo en el derecho, que son interpretativas, y si el juez piensa y lo fundamenta, bueno, tiene derecho a pensar, algunas cosas estarán más claras y otras será cuestión de argumentar y ver cómo vos lo argumentás para pedirlo o para no pedirlo. Lo que me parece que está mal es no pedirlo porque sí o pedirlo porque sí. Claro, exacto. Pero qué sé yo. Oficiar todo como el mío. Claro, o lavarte las manos como el tuyo.
Me quiero matar. No, Mariela te está diciendo que no le mande más nada, que no da más, que está sola ella en el AFI. Sí, es un horror. Esto pero está siendo grabado. Un horror, no, yo hoy le no decía fue a la directora. Yo, con todo gusto, dijo de mandarte, sí. Pero bueno, esto es piramidal. Sí. No, bueno, va a tener una cajita llena de firma de Gaby Cavichán. Sí, la cajita no. Feliz. Ya debe llegar el mail y la debe odiar. Uy, otra vez la Cavichán, dice Mariela. Yo cuando me ingresan separo así, digo, pobreza, pobreza, poder, y lo mando a la cajita y voy haciendo así. Mentira, decir la verdad, que si te lo mando al celular. La familia de Gaby, la abuela de la Gaby. La mamá de Gaby. Toda la parentela. Ay, Dios, qué odio. Bueno. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna pregunta, alguna cuestión? Marina, sigue. ¿Cómo estás, Marina? Bien. Primero yo te quería agradecer porque realmente... La reina de las sucesiones acá. sí, no, sabemos que no. Escucha. La estrellada también. también, esa me gustó más. Mira, yo en realidad primero te quiero agradecer el tema del artículo 332. ¿Te acordás del tema de las sucesiones? Porque el tema es el empadronamiento de la embarcación. Sí. Y gracias a eso, ahora nosotros estamos en el decreto, ya estamos desaznando también a todos los profesionales porque nadie sabe cómo pagar el 332. Exacto. Te quería agradecer y además comentarlo para que las demás, porque como el parque, ¿no es cierto?, de embarcaciones creció tanto en Rosario, hay más casos. Yo por lo menos en la oficina de procesos sucesorios es impresionante la cantidad que vamos teniendo de la motito de agua. Sí. La gente se muere y deja la motito, deja el vasito, el dinerito. Por eso te agradezco, y bueno, y nosotros lo damos, así ya como vos nos enseñaste, tipo instructivo, que empadronen, porque no saben de la necesidad de empadronar en el API. Te traen siempre el tema, viste, de prefectura, del pago, y cuando vos le decís que es insuficiente, porque está el 332, empiezan, pero ¿y dónde? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salió eso? Bueno. Hay un detalle importante para que tengas en cuenta con relación a las embarcaciones. Primero, una acotación personal, el legislador es divino de la jurisdicción Santa Fe, que copia ejemplos de otras ciudades, como por ejemplo Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires, que tienen los mismos impuestos, pero nunca atendió a la escasa capacidad que tenemos de control y la escasez de recursos humanos tenemos para dedicar gente al control y verificación de esto, ¿no es cierto? Eso primero, o sea, les puedo decir que cuando salió este impuesto, recién ahora, cuando salió este impuesto todavía no se sabía en API dónde se iba a registrar o qué oficina se iba a encargar. Bueno, hoy en día, con ese instructivo que te mandé, lo que sí se sabe es que este trámite se inicia en la municipalidad o comuna correspondiente al domicilio del titular, y después la municipalidad o comuna que hace el registro le va a pasar a API la información para que cobre el impuesto. Está como muy cerquita de lo que sería el impuesto a la patente automotor. Entonces, por eso lo manejan las municipalidades. Y la otra vez recuerdo una vista que vino, no sé si alguna la tendrá presente, pero me habían corrido una vista justamente para saber si un velero tenía que pagar este impuesto a las embarcaciones, porque si ustedes se fijan, habla de embarcaciones propulsadas a motor. Por motor, claro. Exactamente. Entonces, sí. ¿Qué pasaba? Este velero, igualmente, uno, el que tiene un velero sabe que vos no podés... Todo velero tiene motor. Sin un motor fuera de borda, mínimamente. Porque te agarra un buque, exactamente, en el medio del río. No tenés viento y no te dan las manos para remar y salir del medio del río. Entonces, es obvio que tenés que tener un motor fuera de borda. Pero, evidentemente, hay modelos de veleros que son más deportivos y para correr regatas, los cuales el motor lo tienen, pero salen de fábrica sin motor, ¿no es cierto? Uno lo puede agregar después, pero no sale con un motor fuera de borda. Entonces, estas embarcaciones que en teoría ya en la matrícula que tienen no dice que tiene un motor fuera de borda, en teoría no estarían obligadas. ¿Por qué? Y porque el código dice que tengan
motores, o sea, que sean propulsados a motor. Y si esto no lo tiene en su matrícula, en el registro, viste, ese que te dan de prefectura, bueno, si no lo tiene el motor, entonces no estaría obligado a registrarse con el impuesto a las embarcaciones. Ese se los cuento así como un detalle que tuvimos que ver. Es más, yo me doy risa porque con mi marido socio del Yacht Club, y yo llamando a los de vela de toda la vida, preguntando, ah, sí, ese lo conozco, sí, esto, fíjate, ese barco nunca tuvo motor. Y dije, menos mal que hablé con vos, le digo yo, porque iba a ser un lío, le digo yo. No tiene motor, quédate tranquila, es un barco que corría regata. Entonces, por eso lo tengo como para que sepan algunos parámetros y que no nos deja, o sea, lo que hace es reforzar este principio de legalidad tributaria, en donde si la ley, o sea, si el caso no se adapta a lo que establece la ley, no podemos cobrar tributo. Entonces, eso, por eso justamente se los contaba como para que tengan en cuenta siempre. Yo siempre que tengo duda, vuelvo al código, así haya leído 50 veces el artículo, lo vuelvo a leer y vuelvo a comparar con el caso concreto, y a veces es como que la solución la encontrás leyendo nuevamente lo que dice la ley. Así la leamos 50 veces, pero te juro que me pasa que a veces la solución la termino encontrando releyendo la ley. Pero bueno, nada, ahí estamos. Muchísimas gracias, Mariela. Nada. Fue significativo. Bueno. Es como que la gente entiende con todo el instructivo cómo sí. hacerlo. Igualmente la municipalidad de Granadero Baigorria, desconocida, sí. No le quería matricular. No lo sabe. No, viste que es una vergüenza, por eso te digo. Es un papelón, porque parece que pedimos cosas que se nos ocurrió a nosotros, viste. Pero no, es claro el código. Gracias, Mariela. Gracias. Sin nada. Qué vergüenza, chicas. Crean las leyes y después no tenemos aparato que pueda sostener lo que creamos. Eso es re loco. Y a mí me da como un poco de vergüenza, porque uno es parte de ese aparato, ¿no es cierto? Uno cobra los impuestos y uno no da abastos. Entonces es como medio indignante, ¿no es cierto? Cargar tanto al contribuyente y después ver que paga el bueno y el que es bueno, ¿viste? Porque no podemos controlar a todos, y el que quiere. Entonces es muy injusto, ¿no es cierto? Ponerle tanta carga y traba cuando paga el que quiere y la mayoría termina no pagando. Es así. Bueno, chicas, ¿alguien más? Chicas, chicos, me parece que... Gabriela Almará quiere decir algo, me parece. ¿Gaby? No. Ah, no. Bueno. No le gracias el micrófono. Por todo, gracias, están saludando. Para cerrar gracias. Una idea que había quedado, vos empezaste hablando de la transacción en un cobro de pesos. Sí. Y dijiste, en daño y perjuicio es distinto porque empiezan con un estimativo y lo que queda la probanza de autos y quedó ahí. Claro, por eso, porque quedó ahí, porque me ha pasado en un montón de daños y perjuicios en donde iniciaron un juicio, por ejemplo, por 100.000 pesos, y después, cuando se empezó a elaborar toda la apertura de la causa prueba, la prueba, todo, capaz que pasaron años, y cuando llegan a una sentencia, llegan a un capital de 500.000 pesos, más intereses. Entonces, ahí vemos, y yo he reajustado, y me lo han cuestionado, justamente que hay una diferencia en más, y que surgió de esto de las probanzas de autos, porque si vos iniciaste por 100.000, pero terminás ya con un capital de 500, es porque lograste probar que tu demanda no era solo de 100.000, sino de lo que más determine. Entonces ahí por eso nosotros entendíamos que ajustábamos. Por lo general los cobros de pesos se terminan como ajustando, pero por los intereses más. Y eso a nosotros no corresponde que los cobremos como parte de la tasa, solo el capital demandado. En cambio, esa es la diferencia con los daños y perjuicios, en donde por ahí, si ellos no tienen un daño concreto de manera así estimada, pero lo pueden demostrar más adelante en más, ya sea, no sé, por pericias psicológicas, por pericias médicas, logran demostrar más de lo que demandan, entiendo que eso es parte de la tasa, pero no se debe desde el inicio, se debe desde el momento en que se determina esa diferencia. Porque si o sea, que no debes intereses, debes desde el momento de la sentencia. Claro, exactamente. Exactamente. Disculpa Mariela, ahí no entiendo algo. Si vos decís que se determina después, como supuestamente,
por las probanzas y demás, sí. Y al momento de la sentencia se dice que se probó 500 mil pesos. Sí. Y ya antes de dictarse la sentencia, antes de autos para sentencia, sí o sí, se tuvo que haber pagado el 50% restante de la tasa que se debía. ¿Cuándo lo reajustás? ¿Cuándo Te corrieron después una de vista? Sentencia. Claro. Está bien, pero es porque alguien te corrió vista, si no... Exacto, sí. Y nosotros en ese caso, porque yo también en el foro donde estoy tengo también daños y perjuicios. Entonces, en ese caso, ¿qué después de la sentencia, debo obligatoriamente correrte una vista? No, vos lo podés determinar y decir, se pagó por 100, pero según las... O sea, porque el propio actor dijo, y lo que más surja de las probanzas de autos. Entonces, como él lo dice, no la circunscribe esos 100 mil pesos. Bueno, cuando llegamos a sentencia vimos que pudimos demostrar que vos no me debés 100, me debés 500. Entonces, vos me pagaste por los 100. Bueno, por los 400 de diferencia también me tenés que pagar la tasa. Bien, porque lograste demostrarlo. Sí, después entonces que sale la sentencia tendría que aplicar como secretario, practicar una planilla y ponerla de manifiesto. Diciéndole la diferencia. Exacto. Es importante porque nosotros cuando elevamos los expedientes a la Cámara nos hacen poner en observaciones y firmar de que no se deuda sellado. Claro, porque es un requisito para que suba a la Cámara que estén todas las obligaciones fiscales. Por supuesto, entonces, bueno, ahí esto me sirvió para aprender, digamos, porque era algo que no lo hacía, sinceramente. Bueno, gracias. Perdón, Mariela, sobre ese tema, generalmente... Esa frase se pone para no caer en plus petitio y generalmente el abogado pone lo que más o en menos. Yo nunca vi en más. Siempre veía en daño y perjuicio en más o en menos. Y el fundamento es este. Como no saben bien en cuánto va a surgir y si pedís mucho más podés ir en contra por eso que pediste excesivamente. Exacto. Ahora, si la sentencia te sale en menos... ¿Qué ustedes le devuelven? Es medio peligroso ese criterio. Mira. Claro, a mí, a que lo mejor suban el impuesto en la sentencia. Y mira, es lo que ha pasado. O sea, ha pasado y me han corrido vista. Y la verdad es que a mí, si el secretario y el juez están realmente dudando, porque dicen hoy no son 1 millón, son 9 millones. ¿No es cierto? Por un montón de razones, y a veces terminan pasando en donde se ha pedido en el medio del juicio, por los años, a veces ha pasado que son accidentes de tránsito que ocurrieron, no sé, en el 2003, y en el medio del juicio piden actualización del importe, y la verdad es que y se van probando un montón de otras cosas, termina siendo mayor lo demandado. No es solo que ese monto de demanda se llega, o sea, cuando el capital que se demanda se termina incrementando, hay que decir verdad, es más demanda, o sea, ¿me explico? O sea, yo creería ajustado que todo el mundo demande así y en lo que más o menos estime, porque por lo que en general ocurre es que se redevarían con la demanda, no quieren pagar la tasa y después terminan arreglando por la cuarta parte de lo que demandaron. Entonces... la verdad es que es un poco, sería como un poquito más sincero o más honesto, pero yo tampoco Mariela, yo que litigaba es así, vos ponés un valor menor para pagar menos sellado, y después se termina a veces duplicando, y bueno, por eso, lo hacíamos también. Acá Euge pregunta, aún con sentencias no firmes, o sea, ¿cómo, si va a cámara, no habría que esperar que esté firme para exigir la diferencia del sellado? Sí, para mí sí. Sí, han venido. Yo me ha pasado que me acuerdo que me han corrido vista del extracontractual 6, me acuerdo, y he tenido los dos abogados sentados cuestionándome. Y yo le dije, pero mirá, le digo, la verdad que vos empezaste demandando 5 y terminaste con una sentencia de 9, o sea... No, pero acá te preguntas si antes de que esté firme, o sea, cuando apelás... No, todavía... antes no, o sea, me parece claro, que ya vino... Claro, porque por ahí en la cámara la lo vuelta. bajan el quantum a un montón, ha pasado mil veces. Claro. Entonces ahí estaría pagando... ¿Entendés? Hacés igual por 100.000 y la cámara, por ejemplo, anula el daño punitivo... y quedan 50 o 10, y vos decís, uy, y en el medio le pedí la diferencia, por eso, por ahí claro, esperar la firmeza. No, me imagino que debe ser, realmente no recuerdo el caso específico, pero
el expediente, fueron dos casos más o menos, no fueron muchos, ¿no es cierto? Pero te digo que estamos hablando de expedientes que tienen un montón de cuerpos y que subidas a la Cámara tuvo hasta por honorario, por todo, ¿me entendés? O sea, yo me imagino que la sentencia ya estaría firme porque estaban para librar orden de pago y el secretario pidió que se ajuste la tasa. Sí, entonces, estaba para librar orden de pago, seguro. Exactamente, estaban todos apurados y bueno, ahí entro en colapso. Porque bueno. O sea, esperar a que esté firme porque es exacto. Lógico. Y sí, sería lógico, sí. Sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Chicas? Bueno, pobre Mariela. No, no pasa nada. Estamos una hermosa tarde. Démosle descanso. Dale, podemos. Que mañana liberar. Le mando oficio. Yo la veo comer. Ay, mañana. Y no compartió nada. No. Mira, aunque sea, te vamos a sacar los oficios de Gaby con esta charla. Gaby, ay, basta. Sí, pobre. Basta, ya sabés que lo mete en una caja. Que tenga alquileres. Claro, van con caja. No, hacer simulacro, realidad, hacer simulacro como que lo mandás y no lo enviás. Yo, claro, yo les juro que me pasa que yo dije, hoy cuando yo pensaba, yo les voy a contar lo que me pasa con esto, porque yo no les puedo no ser sincera y decirles, no, está todo bien, nosotros controlamos todo, no, mandame, avísame de todo. No, ¿qué te voy a decir? Y nosotros también te decimos que hay estamos cosas que no las la, no, se nos pasan. Pasan las mismas cosas, claro. No tenemos gente, hacemos lo que podemos. Exacto, o sea, y también les pasa también que a los abogados que están los conocen a todos y ya saben cuáles son los que realmente te están jugando, están eludiendo, y bueno, ya sabemos, al que sabemos que elude y que juega, bueno, a ese igual le ponemos... hay alguno nuevo, no te preocupes. ¿Siempre qué? Hay alguno nuevo, algún abogado nuevo que se suma. La gente, sí. El público se renueva, como dice Mía. Se van renovando, y sí, me imagino. No, pero está buenísimo tener, esta vinculación con vos, Mari, vos siempre estás predispuesta con los mails, con algún llamado, y para nosotros es re aliviante, va, no sé, yo hablo por mí, pero sí, me doy cuenta que todos terminamos recurriendo a vos, que por ahí ni siquiera... tenés esa función concreta y sin embargo sos un puente re importante para nosotros. Cuando se nos incendia la mesa, la que estás sos vos. Te agradecemos. Ay, pero yo siento, te juro, soy como re exigente y me gusta que las cosas se hagan bien y siento que estamos fallando, pero como organismo, ¿no? Porque no nos da. Eso es lo que me duele en el fondo, ¿no? Porque digo, el trabajo es lindo y se podrían hacer muchas cosas, pero como que la verdad es que es un desborde y después de la pandemia ha sido mucho peor y después de la merma de gente, entonces es como realmente una tristeza. Y las decisiones políticas, como... Mariela, también, porque lo que hablábamos recién del 333 hace también a decir, bueno, ¿dónde estoy parada y a quién respondo? Exacto, tal cual. Y te das cuenta que por eso, justamente por eso, una operadora que tenga cierta empatía, y de nuestro lado también, se ve la diferencia, entonces está re bueno. Va, yo personalmente de verdad te quiero agradecer porque para mí es mucha confianza poder escribirte, preguntarte, sí, y veo bueno, que para todos sí, nos pasa igual. Adhiero a vos. Acá Diego Sosa dice que fue un hermoso conservatorio el que tuvimos con vos. Conservatorio. Nadie tocó un instrumento, pero parece que estuvo muy bueno. Pero está bueno, Lore, que es muy mal. Conservadora. Está Lore, que es muy conservadora. No sé qué me quiere decir. Tengo miedo. Por conservatorio, digo. Ah, bueno. Bueno, mil gracias, María. No, a ustedes. Muchas gracias. Siempre saben, cuando no tiene mi teléfono, lo pide, y a veces por teléfono es más rápido. Así que no tengo problema. Yo siempre que sea para ayudar y para estar ahí, no tengo problema. Muchas gracias, Lore, gracias a Eugi, a todos los que organizaron también. Igual. Agustina, Eugenia, en realidad Eugenia, que está muteada, fue la que se está moviendo con todo el instituto, sí, con todo lo que sea secretariado, sí. Está Eugenia a la cabeza, Agustina abajo y yo en títulos. Bien, sí. Muy bien, como la gracias. Señal de la cruz. Así. Gracias Agustina, gracias Euge. A ustedes. Mariela, seguimos al habla. Dale, sí, cuando un quieran. Placer gracias haber a ustedes. Pasado también. La tarde gracias con vos. Buenas tardes. Bueno, gracias. Mil gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chicas. Chao, chicas. Hasta luego.
¿Cómo nos vamos?